Bueno, va. Kaixo, egunon guztioi eta eskerrik asko gaur jardunaldi honetara etortzearren. Ia esan placer bada, berriro aurpegi ezagunak ikustea eta posible izatea danok hemen batzea, ez? Jardunaldiaren helburuak eta zertaz eta nola jungo dan eta nola bideratuko dugun esan baino lehen hau, bai gustako jatan esatia, bueno, ba, biken ja 25 urte baino gehiago daramatzagula ba, ekintzailetza bultzatzen, ez edo nolako ekintzailetza berritzailea eta zientifiko, oinarri zientifiko teknologikoa duena, baina baita 25 urte honetako ibilbide horretan, ba, barnekintzailetza bera, gaurko gaiaren inguruan egongo garen honetan hizketan, ba, izan dela, ba, guretzako baita lan ibilbide ba, oso garrantzitsua, ez? Como venía diciendo, en los 25 años de vida que llevamos de BIC, el intraemprendizaje o la generación de nuevas unidades de negocio que provienen de las empresas industriales de nuestro tejido empresarial, pues ha sido un pilar fundamental, ¿vale? Y así, bueno, pues lo demuestran pues los más de 300 proyectos que a lo largo de todos estos años pues hemos ido apoyando. Proyectos que vienen de las actividades de I+D de las empresas, de los procesos de diversificación, de la generación de nuevos productos y que, bueno, pues con la labor que venimos haciendo entre Gobierno y Diputación, pues bueno, pues van poco a poco viendo su mercado y su éxito, ¿no?, en el mercado. Entonces, hoy, con esta jornada y la presentación del programa de intraemprendimiento y del Barnekintzaile, queremos dar un paso más en este recorrido que estamos haciendo. Un paso más que, en realidad, supone un paso atrás en la cadena de valor del emprendizaje, ¿vale? Porque queremos volver un poco a las bases y a recuperar ese espíritu y esa cultura emprendedora que hizo en su día que hoy tengamos el tejido empresarial que tenemos en Guipúzcoa. Entonces, pues presentaremos a lo largo de la jornada el proyecto Barnekintzaile, en qué consiste. No voy a ser yo quien os lo presente y os lo diga, eso ya se lo voy a dejar a Leire y a Imanol, que obren su magia hoy. Pero sí que luego, pues bueno, pues con la participación de Iñaki, de John, de Samik, de Imanol, de Danovat y de Joaquín de Ternua, a los cuales pues agradezco también profundamente su participación y su compromiso con nosotros, pues iremos desgranando el por qué, el para qué y cómo poder iniciar un proceso de, digamos, de intraemprendimiento o de generación de nuevas oportunidades de negocio. Y de esta forma, bueno, pues que podáis iniciar este recorrido, pues no solos, sino acompañados y bueno, pues que vaya calando poco a poco dentro de lo que es en las organizaciones y en las empresas de Guipúzcoa, ¿vale? Entonces, no me voy a extender más, porque no soy yo la protagonista del día de hoy, y voy a dar paso a Leire Madariaga, directora del Departamento de Emprendimiento del Gobierno Vasco, para que nos digas el porqué de estamos hoy aquí. Leire, sobre la derecha. Eskerrik asko, Ainhoa. Egunon guztioi eta ongi etorriak, plazerra da zuekin egotea jardunaldi honetan. Posten na zuek hemen zaudetela ikusteaz eta lehenik eta behin eskertu nahi dizuet bikera hurbiltzeko esfortzua egin duzuelako. Betidanik proiektu ekintzaile berriak abian jartzea lehen mailako lehentasuna izan da Euskadin eta hala izaten jarraituko du. Egungo krisian susperraldia eta jarduera ekonomikoaren sorrera bizkortzeko ezinbesteko palanka gisa. Euskadiko enpresa kopurua hasi egin zen 2021. 48.145 enpresa aktibo izatera iritziz. 2021-eko azken hiru hilabeteak urteko emankorrenak izan ziren enpresa sortzeari dagokionez. 736 enpresa eratu baitziren, eta horri esker urtea 623 enpresaren saldo positibarekin itxi ahal izan zen. 2007-tik izan dako kupururik onena hain zuzen ere. Eskerrik asko eta zorionak enpresa apustu hori egin duten pertsona guztiei.
Pasadan urteko apirilean, 2024ko ekintzaretzaren erakunde arteko plana onartu zenean, etapa berri bati genion gure ekosistemarentzat. Etapa horrek eragile berriak sartzeko balio behar digu, gure gaitasunak, zerbitzuak eta irizmena are gehiago zabaltzeko. Barne lankidetzak biderkatzeko pertsonei eta proiektu ekintzalei balio handiagoa eskaintzeko. Eta beste ekosistema eta erreferentzia nodo batzuekin duten loturari aurre egiteko gure ingurunera ideiak, proiektuak, pertsonak, ezagutze eta kapitala erakartzeko ezinbesteko estrategiak baita. Las instituciones vascas cuentan con diferentes instrumentos para promocionar nuestro ecosistema emprendedor. Hoy me gustaría resaltar dos que me parecen especialmente relevantes en estos momentos. Por un lado, la red de BICS, Business Innovation Centers, iniciativas de apoyo conjunto entre Gobierno Vasco y Diputaciones, que movilizan y acompañan ideas innovadoras hasta convertirlas en proyectos viables para generar riqueza y prosperidad. Hoy nos encontramos precisamente en uno de ellos. Y por otro, la nueva plataforma App Euskadi, que recoge toda la información actualizada sobre el ecosistema vasco de emprendimiento, tanto en términos de empresas emergentes como de otros agentes que lo conforman, visibilizando la actividad de los inversores, las incubadoras y aceleradoras privadas y, por supuesto, los BICS. Según este mapa del ecosistema vasco, podemos decir con orgullo que Euskadi es un importante hub de emprendimiento tecnológico con cerca de 900 empresas de base tecnológica y o innovadora activas con sede en nuestro país. En colaboración con uno de nuestros BICS, BIC Gipuzkoa, hoy nos hemos reunido para participar en esta actividad que tiene como objetivo sensibilizar sobre las claves a desarrollar por una pyme para llegar a ser una empresa emprendedora y, a su vez, presentar un nuevo programa de intraemprendimiento que próximamente lanzaremos desde el Gobierno Vasco y Spri. También disponen de un folleto informativo específico en esta sala, allí a la entrada, para que cojan los ejemplares que deseen. El interés por la creación de nuevos negocios es un hecho clásico y recurrente en el mundo empresarial. Originalmente, el intraemprendimiento era un concepto centrado en analizar la figura de la persona intraemprendedora, sus valores, rasgos y comportamiento. Sin embargo, ha evolucionado hacia un concepto más abierto que combina el uso de capacidades internas y externas, gracias a las teorías de colaboración, innovación abierta e inversión corporativa, entre otros. El intraemprendimiento ha sido parte nuclear de la historia económica y evolución del tejido empresarial de Euskadi y, por tanto, de la forma de hacer de nuestras empresas, desde la construcción naval de madera, pasando por las bicicletas y las máquinas de coser o, más recientemente, el ámbito aeroespacial. Y sigue hoy vigente. Durante la pandemia, decenas de empresas consolidadas, startups y agentes de conocimiento han demostrado su capacidad de adaptación y emprendimiento a través del diseño y puesta en marcha de nuevas líneas de negocio, soluciones, productos y servicios para la lucha contra la COVID-19. Porque más allá de las razones ligadas al contexto competitivo, al negocio y la organización de las empresas, la búsqueda de nuevas oportunidades cobra especial relevancia en las agendas empresariales, teniendo en cuenta el escenario de salida de la actual crisis. Horregatik, Euskadiko barne ekintzailetzak hainbat erronkari egin behar die aurre, eta Eusko Jaurlaritzak eta Sprik erronka horiei erantzun nahi diete datozen urteetan, euskal enpresen jarduera hau laguntzeko apustu berrituaren bidez. Hauek dira, inpaktua handitzea, emaitzak hobetzea, laguntza jarduera fokalizatzea eta sofistikatzea. Eta horri guztiari erantzun hobea emateko, barne ekintzarezako programa espezifiko bat aurkezten dugu gaur. Lehenik eta behin, Java Advisory enpresako Iñaki Azpiazu, barne ekintzailetza bideratzeko moduari buruzko itzaldia emango digu. Jarraian, enpresa batzun kasu praktikoa ezagutuko dugu Samik, Ternua eta Donobat eskutik. Eta azkenik, Espriko Emanol Kuetara lankideak lehen aipatu dudan programa berriari buruzko zehetasun guztiak emango dizkugu. Eta hori dana, Ainhoaren laguntzagaz. Baina laguntza publikoaz gain, enpresen aldetik beharrizkoa da, barne ekintzailetzako estrategia baten aldeko apustua egiten jarraitzea, ekiteko baliabide eta gaitasunetan inbertitzea. Horregaitik, uste dugu programa honen moduko ekimen positiboak bidea errazten dutela. Para concluir, me gustaría que se quedaran con un solo mensaje. Creemos que el emprendimiento es el futuro y que en tiempos de dificultades como ahora, también se presentan grandes oportunidades que un tejido industrial competitivo e innovador debe ser capaz de aprovechar. Nosotros lo somos y buena prueba de ello son los más de 100 agentes que en Euskadi dan visibilidad al dinamismo de nuestro ecosistema.
datorren urteetan begira Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa berritu egin da eta ekintzailegantik gertu egongo gara. Eskerrik asko zuen hartagatik eta ondo ospatu eta gozatu jardunaldi hau. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko Leire, sarrera honesegatik. Eta bueno, jarraian Iñaki Azpiazurekin jarraituko dugu. Iñaki es socio de la firma Haz Advisory, firma que está especializada en el asesoramiento estratégico y corporativo para las empresas. Tiene una dilatada experiencia en asesoramiento estratégico, de innovación y de procesos de intraemprendimiento. Y es además consejero y miembro de diferentes empresas en Euskadi. Dilatada experiencia también en participar en este tipo de eventos, de difusión, de comunicación y también de colaboración con universidades. Y bueno, espero que hoy pues, bueno, podamos todos disfrutar de su charla de bueno, pues, cuáles son las oportunidades que se nos abren pues, en este mundo que bueno, pues, como sabéis, pues, bien incierto es. O sea, que Iñaki, te paso la palabra. Ya, sí. Es que ricasco, bueno, angustiori, muchas gracias. Espero que disfrutéis más del contenido que del título, ¿no? Porque cuando Ainhoa me pidió que participara en dando esta charla y teníamos que definir, oye, defíneme un título, ¿no? Y me pasa como las películas de los años 70, ¿no? Que vienen en inglés charade y luego las traduces el hombre que sabía demasiado. O sea, espero que el contenido sea mucho mejor que el título, ¿vale? Yo en estas sesiones lo que intento es bueno, aproximarnos desde la casi evangelización, ¿no? Desde el por qué se hacen las cosas. Esto es algo que está de moda, esto es algo que, bueno, me apunto porque hay líneas institucionales para y dinero y recursos para hacerlo, o lo hago desde la oportunidad, ¿no? Lo primero, dos titulares sobre lo que es o lo que entendemos por intraemprendimiento, porque es un concepto que también da lugar a mucha confusión y a veces nos centramos más en el qué, cómo lo hacemos y no en el por qué, ¿no? Al final, el título previo que habéis definido, intraemprendimiento, es ser una empresa emprendedora, básicamente. Y se puede conseguir de muchas maneras, ¿no? Se puede conseguir, como muy bien has comentado, bueno, participando con otras compañías, estableciendo alianzas, pero también reinventándote total o parcialmente cada X tiempo, ¿no? A mí me gusta mucho el ejemplo, por ejemplo, de Corning. Es una compañía centenaria, ojalá estuviera en Euskadi. Yo creo que es paradigmática de cómo alguien se ha reinventado sistemáticamente cada 10, cada 15, cada 20 años, ¿no? Con un 30, un 40, un 50% de su cifra de negocio que provenía de cosas que anteriormente no hacían, ¿no? Inicialmente con filamentos, industrializando el filamento de la bombilla a finales del siglo XIX, el Pyrex en la década de los 20, la industrialización y la comercialización extensiva del filamento de fibra óptica en los 60, el cristal LCD en los 80, redes de comunicaciones en los 2000 y lo que lleváis todos en los móviles, ¿no? Las pantallas de los móviles, el Gorilla Glass, ¿no? Fijaros cómo ha evolucionado una empresa en 100 años de vida alrededor de un hilo conductor. Es decir, esta empresa ha dicho, no, cada 20 años le pego fuego a la compañía y empiezo desde cero. No, no se trata solo de refundarse, se trata de reinventarse total o parcialmente. ¿A través de qué? A través de un hilo conductor que es el dominio del cristal, ¿vale? Para mí, yo creo que para muchos de los que estamos aquí, sobre todo ayudando a empresas, participando con empresas, esto es una necesidad. Es decir, no es algo que, bueno, que podamos mirar con una cierta equidistancia, esto no es para mí. Es decir, es cierto que hay empresas más expuestas y hay empresas que están menos expuestas, pero tenemos que verlo en clave de necesidad. Porque, ¿cómo es el mundo, no? Esto, el intraemprendimiento muchas veces es una estrategia defensiva. Porque ¿cómo es el mundo que viene, no? Es un mundo tremendamente complejo y en el que hay muchos empresarios que en cierta forma pues, te cambian el pie, sobre todo empresarios de una cierta edad, empiezo a no entender el mundo, ¿no? Empiezo que mis palancas tradicionales ya empiezan a no funcionar, ¿no? Tenemos un mundo en el que
construir recursos y capacidades alrededor del proyecto cada vez es más complicado. Es decir, digitalización, pues, está muy alejado de lo que una empresa de base industrial hace y ha hecho tradicionalmente, ¿no? Tenemos nuevas tecnologías que pueden absolutamente cambiar el paso de mi sector, transformarlo, cambiar los modelos de negocio, etcétera, ¿no? Tenemos una necesidad de aumentar la densidad de talento, necesitamos empresas cada vez más empoderadas, necesitamos aumentar la densidad de talento en un contexto en el que el talento es escaso, ¿no? Las líneas divisorias entre lo que son sectores, clientes, modelos de negocio cada vez están más difusos, ¿no? El dato como nueva realidad, como petróleo del siglo XXI, pues muchas empresas todavía no están orientadas a la gestión del dato, a utilizar el dato, integrarlo en mi negocio, ¿no? Y finalmente, pues la complejidad solo del conocimiento. Cada año, esta es una cifra que leí hace poco y me llamó muchísimo la atención. Se duplica el nivel de información, que no de la calidad de información. O sea, información son los chats de WhatsApp de vuestros hijos o de TikTok, pero es información. Pero eso se duplica cada año, ¿no? Entonces, esto es un mundo tremendamente complejo, ¿no? ¿Alguien se acuerda de esta empresa? Muchos de aquí veo, tenéis ya una edad, seguro que muchos habéis tenido un Nokia. Fue una empresa líder mundial, más del 50 y tantos% de cuota de mercado. Forbes dice, ¿quién puede con él, puede alguien alcanzar al rey de los teléfonos móviles, ¿no? 6 años después, desaparece. Este es el riesgo que realmente queremos evitar. No únicamente a través del intraemprendimiento. El intraemprendimiento obviamente es una palanca que tenemos que tocar, ¿no? Pero es realmente de lo que nos queremos proteger, porque realmente cuando el CEO que estaba al frente y se puso a llorar en el speech final, dijo, realmente no hemos hecho nada mal, pero aún así hemos perdido, ¿no? Este es el mensaje. No tienes que hacer nada mal para quedarte desplazado, para volverte irrelevante. A veces no hacer nada es suficiente, ¿no? Entonces, tener empresas vigilantes, tener empresas inquietas. Y cuando hablo de empresas, hablo de empresas, no hablo de un directivo, no hablo de un CEO. Una empresa emprendedora no es un empresario emprendedor, es una empresa emprendedora. En este contexto tan complejo, necesitamos que la actitud vigilante provenga de todos los empleados, directivos o no directivos. Necesitamos de una mayor conexión con el ecosistema, ¿para qué? Para identificar oportunidades, para construir alianzas, para entender realmente cómo estas tecnologías, por ejemplo, pueden afectar a mi modelo de negocio. Comentabas antes tomas de participación. Hay empresas ya más grandes que a veces toman participaciones en empresas solo con un objetivo de atalaya tecnológica. Es decir, es que yo tengo que entender este mundo, no lo entiendo. ¿Cómo me voy a posicionar en la inteligencia artificial, todo esto que todo el mundo habla, si no lo entiendo? Pues tengo que entender. Y a veces cogen pequeñas atalayas solo para entender, ¿no? Y volviendo a lo que queremos realmente abordar, ¿no? Es decir, la empresa emprendedora es una empresa que no cae en la autocomplacencia y que continuamente está vigilante y está dispuesta a cambiar. El intraemprendimiento supone un cambio en formas de hacer, supone salir de mi zona de confort, es incómodo y bueno, lo que vamos a dar es un poco las pistas de cómo abordar y cómo recorrer ese camino. ¿Hay un único método para hacerlo? No. Cada empresa es un mundo. Hay empresas que tienen que trabajar más la parte de la estrategia, empresas que tienen que trabajar parte de las personas, hay otras que tienen que trabajar parte de los métodos. Pero lo que sí tenemos es más o menos qué vectores de trabajo tenemos un poquito que incidir, ¿no? Y he puesto un ejemplo de Nokia. Muchas veces siempre me dicen, no, pero esto es un tema de empresas grandes, esto es un tema, yo creo que es un tema que afecta especialmente a todo el ecosistema industrial y también al nuestro, ¿no? Es decir, tenemos, como ha dicho Ainhoa, un entorno empresarial de mucha tradición que se ha construido, en el que hemos hecho las cosas muy bien en muchas cosas, pero bueno, tenemos también puntos de mejora, ¿no? Nos cuesta generar tamaño. Tenemos mucho tejido empresarial algo envejecido, es decir, siguen ganando dinero, siguen funcionando, pero con productos, los mismos productos y servicios con los que ganaban dinero hace 15 años, ¿no? Hay innovación, hay I+D, pero muchas veces es incremental. El I+D incremental tiene rentabilidad, pero rentabilidad decreciente.
Y hay ciertamente no diría un déficit, ¿no? Pero una oportunidad de mejora en esta capacidad se llama de rotación de activos, ¿no? Y cada cuánto tiempo una empresa tiene un 20, un 25, un 30% de ingresos o de facturación o de posicionamiento en actividades, sectores, tecnologías que hace 10 años no existían, ¿no? Ese es el gran reto que tenemos que perseguir, ¿no? Y yo diría, quiero hacer hincapié en que tiene que tener un sentido de propósito. Es decir, tiene que haber un convencimiento previo de por qué tenemos que hacerlo. Tenemos que tener más o menos una guía de qué de hacer y de cómo. Y luego veremos, sobre todo en lecciones aprendidas, cosas que yo he visto que son un poco errores que se cometen cuando gente que sale de aquí y dices, no, lo tengo claro, esto es lo que tengo que hacer. Bueno, ¿cuál es mi día después? ¿Qué hago al día siguiente, ¿no? Hay que trabajar estas tres cosas de forma muy coordinada, ¿no? Y con un método que ya con el cual, bueno, ya se ha empezado a trabajar, que tampoco en sí mismo es un método, son palancas en las que tenemos que incidir para que el proceso en sí mismo tenga un éxito, ¿no? Y es, como digo, de forma simétrica, una empresa que no tenga estrategia definida y estrategia explicitada tiene un paso previo. Es decir, el intraemprendimiento es una parte de la estrategia. No puede ir a espaldas de la estrategia. Forma parte de la estrategia y como tal, tiene que tener unos objetivos, tiene que estar medida, tiene que tener unos recursos y tiene que ser relevante. Porque al final puedes tener un enunciado, decir, no, yo estoy convencido, y luego pones un becario. Esto ocurre muchísimo, ¿no? No le das la carta de naturaleza que tú le estás diciendo, la importancia que dices. Hay que darle recursos, hay que trabajar la estrategia, hay que trabajar las personas. Pensar, emprendimiento no es un empresario emprendedor, es una empresa emprendedora. Te supone un cambio de paradigma en la gente a la que trabaja. La gente hay que empoderarla, la gente hay que formarla, la gente tiene que entender lo que queremos hacer y todos forman parte de ello, ¿no? Es decir, a mí una cosa que en las empresas con las que hemos trabajado, decir, oye, ¿dónde busco las oportunidades? Vale, sí, pero ¿qué hago? ¿Dónde busco, ¿no? Muchas veces, digo yo, unas conversaciones diferentes y a un plano diferentes con tus clientes, te dan muchísima luz. Si sales del pedido, si sales del proyecto, si sales del conflicto, lo elevas, hablas con otra gente, les dices qué te preocupa, cómo ves tu futuro a 10 años, en qué te podemos ayudar. Son cosas que han ayudado muchísimo, ¿no? Y eso, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Lo tiene que hacer necesariamente el directivo, el CEO, el director? No, son cosas que puede hacer toda la compañía, ¿no? Tenemos muchas empresas industriales que trabajan en destino, trabajan en montaje en destino. Estás allí, estás en una empresa, estás viendo lo que ocurre en primera persona. Y hay que amplificar las antenas. La gente que va allí no tiene que ir solo a montar, tiene que ir allí y ver qué le preocupa a mi cliente, qué oportunidades tengo. Y esto la gente no lo hace de motu propio, hay que transformarlo, ¿no? Y hay cosas que son de lluvia fina, cosas que no tienen, no son instantáneas, no son momentáneas, pueden tardar semanas, meses, incluso años. Pero hay otras en las que sí podemos empezar a trabajar casi desde el día uno, ¿no? Oye, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Qué método vamos a tener? Es decir, que todo el mundo sepa las reglas del juego. ¿Cómo vamos a valorar y analizar las oportunidades? ¿En qué ámbitos nos interesa buscar? Si queremos trasladar a nuestro ecosistema que estamos haciendo estas cosas, tenemos que ser muy concretos. Las personas en general somos indolentes a la hora de pensar, sobre todo cuando tenemos que pensar para los demás. Pasó un caso muy curioso de unos empresarios que vinieron de Chile y decían, Iñaki, búscanos oportunidades en el mundo del agua. Digo, del agua embotellada, de la depuración de agua, del tratamiento de aguas industriales. Esto es muy habitual también el intraemprendimiento, ¿no? Requiere un ejercicio de foco, ¿no? No es el objetivo hoy entrar aquí, ni mucho menos en ello. Lo que sí vamos a dar un poco es lo que desde nuestra opinión es lecciones aprendidas, es decir, sobre todo lo que podemos ayudar es en qué no hacer, ¿no? Eso es algo que ya per se tiene mucho valor. También es muy importante tener muy claro los condicionantes previos, ¿no? Ser muy consciente de tu realidad actual. Es decir,
hay una empresa que haya tenido muy malas experiencias en tus relaciones con partners, con socios, y que, bueno, pues está ya como un perro apaleado, pues le va a costar mucho y va a tener muchas resistencias a tener un modelo de innovación abierta, ¿no? Es decir, bueno, pues es un condicionante. Igual te tienes que centrar en otras líneas. Es decir, bueno, y buscar igual un emprendimiento más cercano, menos alejado de tus capacidades, y a partir de ahí ir generando un poco confianza, ¿no? Condicionantes culturales. Es decir, al final, cuando tienes una cultura, una organización que vive en conflicto, las empresas comercial no se habla con ingeniería, ingeniería no, es que quién hace la oferta la tienes que hacer tú, ¿no? Porque tú vendes, no, pero tú haces tal, no. Si no te pones de acuerdo y no estás en la misma sintonía, en la misma longitud de onda para gestionar tu negocio actual, ¿cómo lo vas a estar para gestionar un negocio nuevo, ¿no? Tienes que trabajar previamente la parte de las personas. Lo que hemos comentado de la estrategia no explicitada, es decir, igual tienes primero que formular tu propia estrategia antes que generar una estrategia de intraemprendimiento, ¿no? Los recursos y el tamaño, es decir, ¿esto solo para empresas de más de 100 millones? No, para empresas también pequeñas, con una mínima base crítica, ¿no? Al final hay algo de recursos de dinero y hay algo de recursos de personas que tienes que ser capaz de comprometer. Si no, pues te va a ser muy complicado, ¿no? entrar en este juego, ¿no? Y es muy importante tenerlas presentes, sobre todo porque te van a condicionar lo que quieres y lo que puedes hacer. Bien. Y me vais a permitir ser un poco malo, ¿no? Pero bueno, esto es, voy a dar un repaso de los típicos, ¿no? Sales de aquí y dices, ya está, lo he visto, tal que es, voy a eventos de emprendedores y me siento allí a ver pitches de startups. ¿Qué startups? Startups digitales, startups industriales, startups de inteligencia artificial, ¿con qué tesis, con qué modelo, cómo se integran en tu negocio, cómo vas a abordar esa relación con ellas, vas a tener una participación minoritaria, minoritaria? No has pensado en nada, pero estás allí sentado ya para empezar a hablar con ellos, ¿no? Es decir, esto es un claro ejemplo de empiezo por el cómo hacerlo, cuando todavía no he definido el por qué ni el qué quiero hacer, ¿no? Otro muy habitual es perdidos en el cosmos, ¿no? Es decir, vale, está claro, me tengo que reinventar, pero ¿por dónde empiezo, no? ¿Cuál me reinvierto alrededor de qué? ¿De mi negocio actual? ¿Del cambio de modelo de negocio? ¿De una tecnología? ¿De un cambio de sector? Entonces, si lo que estamos diciendo es que el emprendimiento es ser una empresa emprendedora y yo a una persona le doy la foto del cosmos, un astrónomo se tira toda su vida analizando un 3% del cosmos. Toda su vida. Tenemos que definir unos cuadrantes de búsqueda, ¿no? Oye, ¿yo en qué estoy interesado? Estoy interesado en digitalización de tal. Estoy interesado en, no sé, en nuevos materiales para tal. O en tres o cuatro tópicos. Porque si no, ¿cómo trasladamos a nuestro ecosistema que nos identifique oportunidades? ¿Cómo trasladamos a nuestros equipo que cuando vaya a un cliente, no, tú tienes una actitud vigilante? Digo, ¿vigilante qué hago? ¿Qué miro? ¿Las papeleras? A ver, ¿qué miro, no? ¿Qué cosas tengo que mirar? Porque si no, eso te pasan las oportunidades por la cabeza. Necesitas tener al menos una red, quizás no en el lóbulo frontal, pero sí en el occipital, para que diga, ah, mira, esto es interesante. Es muy importante y esto supone trabajar la estrategia previamente. Los métodos, las formas de trabajar. Tiene que haber unos métodos compartidos. Si queremos que todo el mundo participe en este proceso, tiene que tener claras unas reglas del juego, ¿no? Porque si no, una vez nos puede salir un loro y otro el halcón milenario. Tenemos que tener muy claro y que todo el mundo tenga claro también, oye, ¿cómo vamos esta oportunidad? ¿Qué objetivo tiene? ¿Tiene un objetivo dentro de lo que es mi estrategia de futuro de inmediatez, o es una construcción de una capacidad a 10 años vista? ¿Cómo la voy a valorar? ¿Qué nivel de riesgo estoy dispuesto a asumir? Tenemos que tener todas esas preguntas compartidas, porque si no va a ser que vas a comparar peras con manzanas, manzanas con melones, una oportunidad la vas a tratar en clave de urgencia, la otra le vas a dar menos oportunidades porque el que la presenta peor. Es muy importante que todos tengamos y compartamos la misma información. Este también es un clásico, ¿no?, que hemos comentado. Empresa emprendedora es toda la empresa participa.
siempre tiene que haber alguien que lidere y tiene que ser alguien que lidere con capacidad de empoderamiento y con capacidad de decisión y sobre todo muy importante, que es una cosa que tenéis que cambiar, es el nivel de asunción de riesgo. No puedes generar nuevos negocios sin cambiar tu perfil de riesgo. No, es que es muy arriesgado. Lo vas a tratar como es tu negocio principal. Tiene que cambiar el nivel de asunción de riesgo. No, aquí, también muy importante, no es lo mismo asunción de riesgo que falta de disciplina. Gente que dice, no, es que esto hemos fallado porque, claro, esto es startup y el ratio de mortandad es del 50%. Asunción de riesgo no quiere decir baja disciplina y no hacer las cosas bien. Hay que hacer las dos cosas. Es decir, estoy asumiendo un riesgo, pero tengo que gestionar ese riesgo adecuadamente. Luego lo veremos un poquito más detallado. Y finalmente, esto no es I+D. A veces la gente interpreta, no, interemprendimiento es tecnología, es I+D, es que conocimiento no es I+D. Puede ser que la tecnología forme parte de tu tesis de intraemprendimiento, puede ser que el I+D propio compartido forme parte de tu tesis de intraemprendimiento, pero no es un sinónimo, ¿no? Si tuviera que definir en los procesos en los que hemos participado, algunos con más éxito y otros con menos éxito, yo diría el primero, que no está solo, ¿no? Es decir, las empresas no están solos. Es decir, hay un apoyo institucional decidido, esto está en la agenda, es algo medular, yo creo que en la agenda institucional, porque hay una preocupación. Y no estás solo, es decir, aquí puedes tener compañeros de viaje que te ayuden a nivel presupuestario, a nivel de cómo hacerlo, y tenemos también, yo creo que, como he comentado, grandes referentes, ¿no? Aquí parece que esto es algo nuevo, ¿no? Muchas de las compañías que llamo el espíritu del choco, ¿no? Una empresa de bicicletas, ¿no?, que se ha refundado porque, oye, ¿tú qué haces tú? Pues yo hago no sé qué. Es renovar ese espíritu del choco que nos ha permitido a muchas empresas vascas estar donde están, ¿no? El coraje para romper con el pasado, ¿no? Y aquí yo un caso paradigmático de una compañía con la que llevamos trabajando 5 años y una compañía fabril en el cual una fábrica además muy concreta formaba parte del ADN, era una seña de identidad sobre todo de la primera generación. Y cada vez era más irrelevante, ¿no?, dentro de lo que era el nuevo negocio y lo que nos demandaban nuestros clientes y lo que era la estrategia. A veces romper con el pasado cuesta muchísimo, pero a veces es necesario, hay que tener el coraje para hacerlo, ¿no? Lo hemos comentado, la escucha activa a clientes nos da muchísimas pistas. Es algo muy sencillo, es algo que está no es ciencia cohetes. Con una reunión más o menos ordenada, sabiendo lo que quiero preguntar, sabiendo la información que quiero preguntar y saliendo del día a día, del pedido, el margen, el precio del acero, yo lo que he visto es que da muchísima información y en ocasiones nos ha servido para decir, oye, estábamos equivocados, nosotros pensábamos que nuestros clientes nos valoraban por una cosa y realmente nos valoran por otra, ¿no? Y nos ha ayudado también a bascular esa estrategia a otro ámbito y a construir nuevos recursos, nuevas capacidades y nuevos negocios, ¿no? Porque los clientes lo requerían, no lo valoraban lo que nosotros pensábamos que era importante. Los cuadrantes de búsqueda que hemos comentado y un tema muy importante es el mantenimiento de las apuestas a lo largo del tiempo. Hay un gráfico que no he puesto, que es la evolución de las olas del corporate venturing, que es, en cuanto hay bonanza, se dedican recursos a esta materia, en cuanto vienen mal dadas o la gente se achica, se centra en su día a día, lo descontinúa y cuando vuelve otra vez se empieza a construir. Es totalmente ineficiente, hay que mantenerlas en el tiempo. Corning, por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes, en sus tiempos más duros, que fue los años 2000, un poco con la crisis telco que hubo, redobló su apuesta. Es decir, de dedicar un 6, un 7, un 8% de su presupuesto anual a estas materias, pasó a un 9%. Eso es algo que es un trabajo sordo, es un trabajo a veces lento. En esta empresa que he comentado, que era fabricante, empezaron a trabajar en el 2016 y hasta el 2000 con una apuesta de recursos, con equipo y hasta el 2020 no se materializó nada, no, porque estaba la organización
reajustándose, buscando oportunidades, desechando oportunidades, hasta que verdaderamente en el 2020-2021 pues ha habido tres iniciativas que se han puesto en marcha, ¿no? Pero a veces hay un trabajo sordo, hay un trabajo largo en el cual hay que perseverar, ¿no? Y yo por mi parte he corrido un poquito, ¿eh? Pero lo que quería era también pues dar pie a un poco de debate, ¿no? Porque seguro que tenéis preguntas, seguro que tenéis inquietudes y bueno, en lo que modestamente, sobre todo más por nuestra experiencia y por lo que hemos aprendido, sobre todo de qué no hacer, pues poderlo compartir con vosotros, ¿no? Y quería dedicar estos 10-15 minutos a, prefiero que os quedéis con cuatro mensajes a alargar un poquito mi exposición, ¿no? Entonces, tengo más material para seguir, ¿eh? Pero prefiero ver si tenemos algo de debate, algo de pregunta, algo de dudas, algo de cuestionar, incluso también lo que aquí hemos comentado, ¿no? A ver, ¿quién rompe el...? ¿Nadie? Bueno, es que ricasco, a mí me ha parecido muy interesante. Bueno, ya nos conocíamos un poco, pero yo creo que es muy interesante. Un comentario solamente. Me ha gustado el caso de éxito que has dicho, cómo mantenían una línea, ¿no?, continua. Es decir, el conocer o, digamos, el controlar el proceso del vidrio y a través de ahí te vas reinventando. Digo porque a mí me ha gustado porque, de hecho, pones ahí, ya entiendo más porque lo pones, lo de coraje para romper con el pasado y con el legado, y es verdad que a veces hay que dejar ir, ¿no? Porque si no dejas ir es un lastre. Pero ese mantener ese hilo conductor, digamos, de control, yo creo que es importante porque igual a nosotros también en Danovat un poco lo que estamos haciendo es lo mismo, ¿no? Es decir, la reflexión, digamos, de los últimos años ha ido un poco en ese sentido. ¿En qué somos buenos? Y al final decíamos, bueno, entendemos que somos buenos en procesos de mecanizado, ¿no? O sea, vamos a mantener esa línea, ¿no? O sea, no vamos a empezar mañana a, no sé, tengo terno al lado, ¿eh? Digo, no sé, una línea de ropa, no tenemos ni idea. Entonces, solo comentar que, entendiendo por qué ponerse de coraje para romper con el pasado, yo, sinceramente, me ha gustado mucho ese punto que has dicho también de mantener esa línea, ¿no? Esa línea de conocimiento amplio, experto, digamos, que es el que te ayuda a innovar, pero te mantiene un ADN, digamos, que por el que eres reconocido y por el que también puedes dar ese plus en el mercado que igual de otra manera no puedes dar, ¿no? Absolutamente. Romper con el pasado no quiere romper con las cosas buenas, ¿no? Romper con el pasado quiere decir que, por ejemplo, cuando el industrializar filamentos de para bombillas se ha comoditizado, ya tengo más competencia, mis márgenes resienten, empiezo a estar un poco en la meseta, ¿no? No crezco, es ese pasado con el que hay que romper. Es decir, no romper mi ADN. ¿Mi ADN qué es? Mi ADN es que yo soy un experto reconocido mundialmente en el dominio del vidrio. Ese es el ADN que tú no tienes que romper, obviamente, ¿no? Pero no ponerte cargas en tu mochila que ya no te aportan nada y que pueden obedecer muchas veces a motivos emocionales, ¿no? En este caso concreto de esta empresa, que es una empresa de Vizcaya, en el orden de los 20 millones, 16 millones de euros, 25 años de vida, o sea, algo muy, muy de aquí, ¿no? Es decir, es empresas en las que muchos os podéis ver retratado, ¿no? Era un tema más de resistencia personal y emocional con el proyecto, ¿no? Tenemos un tejido industrial en el que muchas de las cosas que se han hecho aquí bien, y nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en proyectos que hemos participado en Campeones Ocultos y que se ha visto las claves de éxito de esos proyectos en el tiempo, es cómo la propiedad ha gestionado ese proyecto a lo largo del tiempo, ¿no? Oye, con prudencia, con respeto, manteniendo la solvencia sabiendo que van a venir tiempos malos, es decir, se han hecho muchas cosas bien en ese sentido, ¿no? Pero también es un empresariado a veces, yo creo que todos, ¿no? Pero que estás enamorado de tu empresa, ¿no? Es decir, tienes un proceso, es tu hijo y hay muchos empresarios industriales que les hace más ilusión comprarse una máquina, una mandrinadora nueva que cambiar de coche, ¿no? Y claro, alguien que tiene ese orgullo de fábrica,
decirle en un momento determinado, sobre todo una primera generación, que ya tienes un negocio que está en manos de su hijo, pero que sigue siendo el accionista mayoritario, ¿no? Que no entiendes, que no entiende estos nuevos tiempos, no los entiende. ¿Qué es esto de servitizar? ¿Qué es esto? Tal. No entiende por qué, porque es una empresa concretamente que trabajaba en el ámbito portuario, ¿no? ¿Qué te ha cambiado en el ámbito portuario? Tu negocio ha cambiado. Es decir, de los años 80 a los 2000 es un ciclo expansivo, los puertos crecen, grandes proyectos faraónicos, infraestructura, pom, pom, pom. ¿Cuántos equipos tal? 150, ¿cuántos? Los puertos ya no crecen. Los puertos ahora compiten unos con otros. ¿Qué tiene que trabajar? Trabajan la eficiencia de sus operaciones, trabajan toda la parte medioambiental, que es también fundamental, sobre todo para puertos integrados en ciudad, como puede ser el nuestro, el de Bilbao, el de Pasaya, el propio puerto de Barcelona, ¿no? Tiene un problema tremendo con este tema. Claro, si tú vas con una estructura, con unos métodos, con un enfoque mental que daba respuesta a una época que ya no existe, no estás alineado con lo que te están pidiendo tus clientes. ¿Y por qué? Porque al final sigues trabajando para la fábrica, no trabajas para tus clientes. Has puesto en el centro, digo esta gente, no vosotros. De acuerdo, ¿eh? A nosotros mismos, una de las líneas de negocio que había desde un inicio en Danobat se cerró ahora 7 años y el proceso fue, sobre todo, sentimentalmente muy duro. O sea, y nos costó muchos más años que de una manera, digamos, fría te hubiese costado, pues lo que dices tú, ¿no? Había gente muy implicada, muy involucrada, y al final te das cuenta del desgaste que eso te supone cuando igual una decisión pues la puedes tomar antes y de una manera más, con respeto, como has dicho tú, pero de una manera más fría, ¿no? Y eso desgasta, y eso es así, ¿eh? A nosotros mismos nos pasó. Absolutamente, absolutamente. Pero es algo, como he dicho, no estamos hablando de pegarle fuego a lo que tenemos, ¿no? Y de como Nerón, ¿no? Quemo Roma y empiezo. No, se trata de tener tu proyecto siempre actualizado. Es decir, en este contexto tan cambiante, ¿cómo mi proyecto está y mi negocio y mis personas y mis medios productivos expuestos a estos cambios y cómo les afectan estos cambios y qué cosas tengo que cambiar para adecuarme a estos nuevos tiempos, ¿no? Ese es un poquito cuando hablo del romper con el pasado. Yo creo que el ADN nuclear de lo que una empresa hace bien, sus recursos y capacidades, eso hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, hay que preservarlo, hay que enriquecerlo posiblemente, pero en absoluto desecharlo ni olvidarse de ellos, ¿no? ¿Más dudas? Si no, lo que puedo es explicaros que había traído, en caso de que el debate no fuera productivo, entrar un poco en un caso de éxito, ¿no? Es decir, bueno, un caso de éxito. Yo creo que de éxito, porque realmente se están haciendo ahora cosas interesantes. Este proyecto que nos ha costado casi 3-4 años y tengo un poco hecho cuál ha sido la historia, cómo lo hemos hecho, qué se hizo, qué se ha conseguido, pero prefiero primero daros otra oportunidad. Y a vuestras preguntas y a vuestras dudas, que me interesa mucho más vuestros proyectos que los proyectos de terceros, ¿no? Sí. Que igual es un poco de lo que hablamos siempre, ¿no? Pero el tema de las personas, me ha parecido que no has incidido mucho en ello, ¿no? ¿Crees que todos estos procesos internos, bueno, intraemprendimiento y, bueno, y en general, esto de estar continuamente en la búsqueda de la mejora continua, ¿no? ¿Se puede hacer con las personas que existen? ¿Hay que buscar un tipo de personas, un talento específico? ¿Es el intraemprendimiento? ¿Puede ser el emprendimiento interno en una organización o esta visión puede ser un elemento motivador? Bueno, en un mundo en el que ya la conexión o la vinculación con el trabajo ya no es la que era, un poco a tu reflexión alrededor sí, de todo esto. Yo creo que es para mí es lo más difícil, el tema de las personas, sin duda lo más difícil, porque la estrategia la puedes trabajar, los métodos los puedes trabajar, tienes quien te ayude. Para mí lo más difícil es las personas, porque personas, como muy bien has dicho, hay varios planos, ¿no? Hay uno cultural, hay uno de formas de hacer de la propia compañía y engancha muy bien también con algo que dices que ya trasciende el intraemprendimiento y que
cada vez las nuevas generaciones son muchísimo más demandantes a la hora de decantarse por un proyecto u otro, ¿no? Que es el sentido de propósito, ¿no? Oye, yo esta empresa que trabaja, ¿por qué trabajo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿En qué impactamos? ¿Qué buscamos? Hemos vivido una generación, prácticamente desde los años 80 hasta, diría, hace 2010, que esto es algo que está otra vez en la agenda, con una reformulación global en el sentido del propósito, ¿no? Es decir, se ha perdido en muchas veces el sentido del propósito, porque el modelo, y no quiero entrar en debates político-económicos, ¿no? Pero el modelo económico imperante, la escuela de Chicago, etcétera, era el mantra de una compañía: es generar valor al accionista. ¿Cómo consigues tú que una persona se comprometa más allá de lo exigible con un proyecto, con ese enunciado? Es imposible, es muy difícil. El sentido de propósito no es tampoco lo que pintamos en las paredes del mission statement. Para mí es por qué la gente hace sobreesfuerzos, por qué la gente tiene ese nivel de compromiso más allá de lo que es normalmente exigido, ¿no? Entonces, hay varios planos. Para mí es la cultura que tiene que relacionar. Esto tiene que tener un propósito. La gente tiene que entender por qué hacemos esto. Porque si no, es otra majarada que ha venido aquí un consultor, les ha contado un rollo, y bueno, a esperar a ver si pasa la tempestad, culo de plomo, como se dice, nos quedamos y bueno, y volvemos a lo nuestro. No, es decir, hay una parte cultural, hay una parte de sentido y propósito que viene con la estrategia, que hay que trabajar mucho las personas, porque queremos que hagan cosas nuevas. Y posiblemente, y no en todos los casos, pueda requerir de alguien que aporte otra visión, en caso de ser necesario. Es decir, si lo que estamos diciendo, mira, mi camino es claramente la digitalización. ¿Por qué? Porque me va a incidir en un montón de actividades, servitización, tengo que meter un montón de tecnología. Yo soy una empresa industrial y eso me va a obligar a dialogar con terceras compañías. Claro, dialogar con terceras compañías, tienes que saber cuál es mi tesis, de mi modelo de relación con estas compañías. ¿Tengo participación? ¿No tengo participación? ¿Es mayoritaria? ¿Es minoritaria? ¿Voy a estar en el consejo? ¿No voy a estar en el consejo? ¿Les voy a dejar libertad para operar y para su toma de decisiones? ¿Y voy a tener un rol subordinado o no? ¿Les voy a pedir una línea de acción preferente de su tecnología en mi sector o no se la voy? Todo eso puede ser que en la empresa en la que estás no tengas a alguien especialista para esto, pero no necesariamente tiene que ser así. Yo creo que en las empresas hay mucho talento que se puede reconducir. Hay gente que con las teclas adecuadas puedes conseguir ese plus de motivación para hacerlo, pero para mí es sin duda, quizás es porque desde mi ámbito de conocimiento es lo que quizás está más alejado, ¿no? de lo que yo sé, pero me parece lo más complejo, lo que más de lluvia fina, es decir, un cambio de cultura no es algo que se hace en un mes, no es algo que se hace en 2 meses, cambio que tarda 6 meses, 1 año, 2 años, depende, ¿no? Y a veces no se consigue. Es algo muy difícil. Para mí es la parte más complicada, pero es al final lo que define a una empresa emprendedora, porque si no, lo que vas a tener es un empresario inquieto, y no es lo que estamos buscando, porque un empresario inquieto, su alcance es limitado, su conexión con el entorno es limitado, tiene las horas del día que tiene. Entonces necesitamos amplificar las antenas, necesitamos que estar conectados con nuestro ecosistema tecnológico, ecosistema relacional, ecosistema institucional. Todo tiene que recaer en las mismas personas, no todo tiene que recaer en las mismas personas. Le he dado poco, bueno, he pasado un poco por encima porque realmente había poco tiempo, pero para mí es sin duda el punto más difícil de activar. El resto, más o menos, con tiempo, ayuda, dedicación, es relativamente sencillo. Lo más complicado, las personas, sin ninguna duda. Y estamos hablando, en el fondo, de evolución y de capacidad de adaptar las empresas a los momentos, ¿no? Y entonces, desde vuestra experiencia, ¿cómo conviven los factores de intraemprendizaje
con acciones de integración o de adquisición de otros proyectos o de parte de otros proyectos? Es muy buena pregunta, ¿no? De hecho, en un proyecto con el que participamos había esas dos líneas, ¿no? Es decir, esa primera parte para nosotros, bueno, yo creo que para nosotros no, en general, forma parte de tu estrategia de crecimiento de tu negocio principal y es M&A, o sea, son operaciones corporativas, ¿no? Y su tesis es, bueno, voy a mejorar mi posición competitiva en mi negocio actual. Gano cuota de mercado, gano mercados geográficos en los que no estoy, gano una tipología de clientes en las que soy relevante, etcétera, ¿no? Pero trabajando sobre todo en tu negocio principal. No estás generando un nuevo negocio que ahora mismo no existe. O no estás poniendo los mimbres para generar un nuevo negocio que ahora mismo no existe. Lo hagas tú, lo hagas con terceros, lo hagas con una joint venture, lo hagas como hagas. Para mí esa es la gran distinción. Es decir, no es lo mismo tu estrategia de crecimiento inorgánico que tu estrategia de intraemprendimiento. Son dos cosas diferentes. Y las claves son diferentes. Creo. ¿Por qué lo preguntas? Por... No, bueno, yo lo que considero es que las dos responden a un objetivo, ¿no? Que es el probablemente el responder a esa estrategia de adaptarte, de evolucionar, de en cierta manera ser más competitivo o de ser un proyecto que no ocurra lo que nos has enseñado antes con Nokia, ¿no? Sí. Entonces, yo no veo mucha diferencia entre uno y otro. Lo que sí veo, lógicamente, es uno es un factor interno más a largo plazo y lluvia fina, ¿no? Incluso con las personas interno. Y el otro es un elemento que puede ser mucho más un elemento acelerador, ¿no? Palanca que realmente no solamente te haga crecer en tu negocio actual, sino en otros negocios, ¿no? Como reflexión, ¿eh? Sí. Hombre, obviamente, y luego no son blancos y negros, ¿no? Hay zonas que puedes tener que son grises. Es decir, una operación de una toma de participación de una compañía es estrictamente... Puede ser las dos cosas, porque hemos comentado que una de las posibles líneas de ejecución del intraemprendimiento sea tener proyectos compartidos con terceros, y eso implica tener propiedad compartida, ¿no? Implica hacer una operación corporativa. Para mí, ambas forman parte de la estrategia, lo hemos dicho, tienen que formar parte de la estrategia. Tú puedes tener una estrategia de lo que es tu negocio principal, y luego has hablado también, has dicho un tema que es de sostenibilidad, defensiva, etcétera. Bueno, hay empresas que lo toman como un planteamiento defensivo y hay unas que lo toman como un planteamiento ofensivo. Es decir, hay operaciones corporativas que son ofensivas, no son defensivas, ¿no? Y al contrario, y también en la parte de intraemprendimiento, ¿no? Pero al final será tu estrategia la que marque, ¿no? Yo hago esto por necesidad, o hago esto porque, mira, me ha dado buenos resultados y quiero ir un paso más allá, ¿no? Y estoy viendo oportunidades que quiero explotar y la forma de hacerlos es esto, ¿no? Es decir, hay empresas que ya están trabajando en esta línea y que no están buscando un planteamiento defensivo, sino un planteamiento de crecer, de mejora continua, ¿no? Para mí la diferencia es, esa operación que hagas, ¿cuándo se va a materializar? Esa apuesta que haces, ¿cuándo se va a materializar? Una operación de corporativa tradicional, compras un competidor, vosotros habéis hecho... Esa operación es un producto muy cercano a lo que yo estoy haciendo, incluso lo puedo posicionar en mis mismos canales de comercialización, tengo que gestionar un poquito cómo comunico a la marca, lo hago separado, lo hago no, pero eso tiene tracción más o menos inmediata en 6 meses, un año, 3 meses, es decir, es algo que te viene con pan bajo el brazo. Lo otro tiene un componente más de construcción. Es decir, ojalá los plazos de cristalización fueran tan cortos, ¿no? Pero alguien que toma una apuesta en un modelo de, oye, quiero invertir con una empresa tecnológica para poder entrar a la servitización y necesito muchos datos para las empresas que pueden estar haciendo esto. Guinea, hornos. Alguien que hace hornos,
hornos, vamos, lo más termodinámica, lo más sencillo, pues están servitizando, ¿no? Están dando servicio, oye, ¿qué está pasando en tu horno? ¿Qué está ocurriendo? Tienes perfectamente claro, te dice cuándo tienes que mantenerlo y cobras por ello, ¿no? Entonces, eso, estás construyendo nuevas capacidades. Para mí es, la primera es integras nuevas capacidades y la otra estás construyendo nuevas capacidades en unos plazos de materialización que pueden ser más cortos o más largos, pero insisto, ¿eh? Hay muchas líneas grises en esto, no es necesariamente algo separado, no, y es que esto es crecimiento orgánico, esto no, hay muchas zonas que son tremendamente grises y que en una misma operación puedes conseguir los dos objetivos. Creo. ¿Más dudas? De Galdera en bat, ¿alguna otra pregunta, duda que queráis plantear antes de que pasemos a la mesa redonda? Muy bien. Bueno, ¡Qué pues entonces. gozada! Muy bien, pues gracias Vale, muy Iñaki bien. por tu charla y por tus aportaciones, también gracias a las preguntas. Pasaremos ahora a la mesa redonda, ¿vale? En la que podremos. Iñaki, ¿me devuelves el puntero, por favor? Pasaremos entonces ahora a la mesa redonda en la que tendremos la oportunidad de compartir con tres empresas y con tres personas pues su experiencia tanto personal como profesional en este camino digamos, tan apasionante como complicado y complejo del intraemprendimiento, ¿no? Tres empresas diferentes en tamaño, en sector, en actividad, incluso en forma de, digamos, de emprender y de iniciar estas nuevas oportunidades de negocio y este camino del intraemprendimiento. Veréis que hay un pequeño cambio en el programa, ¿vale? No está con nosotros Xavier Alzaga, de Danova, sino le tenemos hoy a Imanol Landeta en su lugar. Excusa asistencia, bueno, pues que en último momento ha tenido un tema que no podía dejar de lado y bueno, pues le tenemos aquí a Imanol, pero bueno, bienvenido y igual de agradecidos de que nos compartáis vuestra experiencia, ¿vale? Entonces os voy a pedir que os incorporéis a los taburetes, por favor. Cada uno en el sitio en el que le corresponde. No va a ser que luego encima generemos dudas de quién es quién. Y vale, bueno, antes de dar paso un poco a desgranar, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Sí que os pediría brevemente que nos expliquéis un poco cuál es esa actividad, ¿no? De la empresa a la que hoy representáis aquí, qué es lo que hacéis y bueno, pues un poco vuestra esencia, ¿no? De qué es lo que hacéis en la empresa. Brevemente para que luego podamos pasar a las preguntas, ¿vale? Egunon guztioi, bueno, como veis ahí, yo vengo de la empresa SAMIC. El año pasado cumplimos 60 años, ¿vale? Empresa industrial típica guipuzcoana, con una trayectoria larga. Nuestro sector es el sector de la hostelería, ¿vale? Hacemos equipamiento, maquinaria para el sector de la hostelería, equipamiento profesional, por tanto, y nos hemos dedicado a eso durante los 60 años. Para que tengas unas referencias, bueno, el año pasado cerramos con una facturación de 48 millones de euros, que somos dentro de nuestro sector pequeños, ¿no? Si nos comparamos con las grandes multinacionales que operan. Sin embargo, sí que estamos presentes en muchos sitios. Tenemos filiales pues, desde países cercanos como Francia, UCA o Italia, hasta en Estados Unidos, también nos hemos ido a Singapur y acabamos de abrir en Emiratos. Somos unas 180 personas, de las cuales 130 están en Azcoitia, que es donde tenemos las oficinas centrales, todo el diseño y toda la fabricación se hace allí. Y luego, como digo, en nuestros países pues, tenemos equipos para lo que es la comercialización y la distribución de nuestros equipos. Y sí que quiero mencionar una cosa, porque si no luego me echan la bronca. Hay una pequeña rata y pone coordinador general, ¿vale? Y esto no es algo que sea de ahora, que de los 60 años que tenemos. Sami nunca ha tenido un gerente. Ha sido una gerencia compartida, ¿vale? Ha habido momentos en los que eran cuatro personas, en este momento somos cinco. Pero yo soy parte de ese equipo, o sea que sí soy parte de la gerencia, pero no soy el único.
¿vale? Y esto es algo también que me quería apuntarlo, porque luego para toda la toma de decisiones, pues como os imagináis, tiene sus partes buenas y sus partes malas, ¿vale? Listo. Egunon guztioi, yo vengo de Ternua, soy Joaquín. Nosotros a lo que nos dedicamos es a diseñar, desarrollar, producir y comercializar equipamiento deportivo y moda. Vendemos en algo más de 50 países, vendemos a través de nuestras marcas comerciales, que son Ternua Astore, Lorpen, Lorea Mendian, y desde el año pasado también estamos dentro del mundo laboral con Ternua Workwear. El 35% de la facturación es internacional y somos del orden de 180, algo más de 180 personas. Del orden de 70, 80 personas en Arrasate, que es donde está la sede. Hay un conjunto de personas del orden de unas 40 personas en lo que es la fábrica que está en Echalar, en Navarra. Y luego hay un equipo humano cada vez más importante y más desplegado, que son en todo el ámbito retail, en todos los puntos de venta que explotamos directamente nosotros y en las oficinas y filiales comerciales que tenemos en diferentes países. Bueno, un ondanoí y Manuel Landeta de Danobat. Bueno, Danobat, cooperativa del Goibar, fundada en el 1954, que empezó haciendo maquinaria. Y a día de hoy lo que decimos ahora es que hacemos soluciones avanzadas de mecanizado, ¿vale? Al final, pues bueno, durante muchos años hemos recorrido un camino de hacer máquina estándar, digamos, con interlocución y con contacto con los clientes, hacerles las soluciones completas de lo que necesitan a día de hoy para el mundo de la fabricación. Como he dicho antes, se fundó Danobat en 1954 en el Goibar, pero a día de hoy yo diría que somos una empresa pues, internacional, alrededor de 700 personas, dos tercios en Euskadi, un tercio ya fuera, con implantaciones potentes en Alemania y en Holanda, también presencia en China, en Estados Unidos, como mercados principales, y yo diría que cada vez más una empresa con una visión muy, muy internacional. Exportamos más del 90% y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Con idea de, cumplimos 65 años hace poco y con idea de llegar a los 100 e intentar superarlos. Es que de casco. Bueno, voy a empezar con John, ¿no? Has comentado 60 años haciendo maquinaria para el sector de la hostelería. Maquinaria de hostelería y para el sector de la alimentación. Me consta que además, porque hemos tenido el placer de poder acompañaros en ese proyecto, que habéis pasado ahora a la automatización y el control de los procesos de una cocina, ¿vale? Y a través de la digitalización. ¿Cómo habéis llegado a, digamos, o cuál era el reto que se os planteaba a SAMIC en esos 60 años produciendo esa máquina? ¿Qué retos se os planteaban para poder llegar a poner en mercado o a llevar a mercado una solución, digamos, digital para controlar ya los procesos de la cocina y dar el salto de pasar de fabricante a ofrecer una solución servicio? ¿Qué reto se os plantea? ¿Qué reflexión hicisteis, ¿no? En esa parte, digamos, de la estrategia y de la necesidad o de la oportunidad, ¿qué reflexión hicisteis para dar ese paso? Tendríamos que ir más o menos al año 2016, ¿vale? O sea, que esto es una cosa que viene ya de hace unos años. Y, bueno, en aquel momento ya teníamos ya implantados, el sistema de gestión en el que contemplábamos, por supuesto, el plan anual con sus planes objetivos, responsables, recursos y demás. Hacíamos planes estratégicos, cada vez duran menos y cada vez son más fluidos, pero lo seguimos haciendo. Y dentro de esos planes estratégicos, también solíamos siempre dedicar un tiempo, y no solamente a la hora de elaborar el plan estratégico, sino luego en todas las revisiones periódicas que hacíamos, a pensar qué cosas estaban sucediendo a nuestro alrededor que no tuvieran que ver necesariamente con un competidor concreto o un país concreto, sino influencias que podían venir y que nos podían afectar, ¿vale? Internamente solemos manejar el concepto de cuál es nuestro coche eléctrico, ¿vale? ¿Cuál es el coche eléctrico de SAMIC? Esa realidad que está ahí, pero que los fabricantes hacemos como que no está y que a nosotros no nos va a afectar porque no va a triunfar. Porque tenemos una serie de miedos de qué pasaría si eso triunfara, ¿vale?
Nuestra aproximación a eso es que si tiene sentido, y no para nosotros como fabricantes, sino para nuestros clientes, si tiene sentido eso va a llegar. Y si no lo hago yo, lo hará otro. Entonces casi mejor lo hago yo. ¿Vale? Entonces, digamos que sí que tenemos, teníamos y seguimos haciendo periódicamente, como digo, reuniones en las que no es que pretendemos salir de esa reunión con una idea concreta de intraemprendimiento. Son conversaciones, como digo, muchas veces hablamos de tecnologías que bueno, quizá no parece que nos influyan directamente, pero que al final lo que tratamos es captar cosas que nos puedan afectar. ¿Vale? Tampoco pretendemos con los surfistas, o sea, mejor dicho, hacemos con los surfistas, no cogemos todas las olas, ¿vale? Hay que elegir las olas porque si no, uno puede volverse loco. Pero bueno, estando en esa tesitura en 2016 y participando como participábamos en eventos, en donde se hablaba, bueno, pues, ¿no? En la Esprit, vosotros mismos organizáis, salió el tema de la industria 4.0, pues dijimos, bueno, y si esto lo trasladamos a lo nuestro, que es la cocina, ¿cómo sería la cocina 4.0? ¿Qué podemos hacer nosotros, como SAMIC, dentro del ámbito de la cocina 4.0? Y ese fue un poco el origen del proyecto y de lo que nos ha ido luego llevando, ¿no? El propio proyecto ha ido evolucionando y no es que inicialmente tuviéramos la idea de lo que luego hemos materializado, pero el origen sería ese. Son dos, carre casco. Joaquín, empresa que está operando en un sector donde los hábitos de los consumidores cambian continuamente, la necesidad, digamos, de competir con marcas grandes, posicionaros ahí, seguir manteniendo vuestra posición competitiva, todos los días me imagino que será un reto, ¿no? De ahí que hayáis ido poco a poco diversificando, ampliando un poco, digamos, esa cartera de negocio, ¿no? ¿Cuánto de importante ha sido en ese proceso el respaldo, digamos, un poco de la estrategia o de la, digamos, de la parte, digamos, más de la propiedad o del equipo directivo de la empresa, ¿no? En todo ese proceso. Bueno, por poner un poco en contexto, ¿no? Ir un poco al momento o punto de inflexión que vivió la empresa. La empresa este año 32 años cumplirá en diciembre. En el 2013, ya digamos que la reflexión interna era de pérdida de capacidad competitiva, ¿no? En aquel momento la empresa estaba y había estado durante muchísimos años vinculados a una vertiente deportiva como es el fútbol, como son los colectivos, muchos de aquí conoceréis a Astore vistiendo a la Real Sociedad, a Osasuna, a otros muchos clubs. Y, lógicamente, esa reflexión nos hacía ver que nuestra capacidad competitiva en un mercado en el que cada vez es más global, mucho más internacional y mucho más ágil y rápido, era cada vez menor. Nosotros no teníamos masa crítica suficiente para poder competir en ese mercado que, por una parte, en cuanto a productos, se había comoditizado. Una camiseta de un colectivo de balonmano, de fútbol, en sí no es un producto muy avanzado tecnológicamente. En cambio, toda la vertiente de patrocinio, de dinero que hay detrás para impulsar tu marca, es cada vez más importante, ¿no? Fruto de esa reflexión, digamos que cambiamos las tornas que durante muchísimos años habían existido en la empresa, ¿no? Consideramos el negocio outdoor, Ternua como negocio prioritario estratégico y fuimos paulatinamente a lo largo de los años desinvirtiendo en el fútbol, ¿no? Fundamentalmente, y más que en el fútbol, o solamente en el fútbol, en todo lo que es el componente de equipaciones deportivas, ¿no? De colectivos, por decirlo así. Un factor emocional tremendo, imaginaros una empresa vinculada a ese ámbito durante muchísimos años, había cambiado o había evolucionado en la propiedad también, pero todavía con una vertiente muy centrada en mantener, ¿no? Ese corazón, que lógicamente muchas veces la razón y el corazón pues son órganos, o la mente y el corazón son órganos un poco diferentes, ¿no? Se tomó la decisión, se desinvirtió en fútbol. 2014 dejamos a Eibar en primera división y no renovamos, cosa que fue una decisión también compleja. Y desde ya entonces apostamos directamente por desarrollar el negocio de outdoor, porque es un ámbito dentro del deporte mucho más pequeño, es un nicho dentro del deporte, pero un nicho donde el producto
es tecnológicamente muy superior o muy avanzado. Por decirlo de una forma muy sencilla, es más de margen, es más de realmente de valor añadido que de volumen. Y nosotros somos una empresa muy vinculada al producto, o muy vinculada todavía al producto, donde nos sentimos mucho mejor y más cómodos en el desarrollo tecnológico y en generar productos de valor añadido que el importar de China contenedores de camisetas convencionales, ¿no? Con lo cual, desarrollando claramente esa nueva estrategia focalizada en el outdoor, vimos la oportunidad de integrar Lorpen, que en cierta manera fue una diversificación hacia un accesorio que es el calcetín. Lorpen, empresa navarra, básicamente fundada en el mismo momento que Ternua y Astore, fundada en Echalar, por unos emprendedores locales que todavía siguen vinculados al proyecto y muy centrada en el desarrollo de calcetín técnico para la montaña y el esquí. Sinergias, Ternua no hacía calcetín, Lorpen no hacía textil, y para nosotros una grandísima palanca y un acelerador en todo el proceso de internacionalización. Astore y Ternua habían estado muy centrados en la vertiente norte de España y sobre todo muy cercana en todo el ámbito cercano. Avanzamos en esa internacionalización y ahí es donde hemos ido dando los pasos hacia una diversificación prudente con la incorporación de Lorea Mendía en el 2019, combinando con un cierto grado de intraemprendizaje para avanzar en la cadena de valor a través de un proyecto apoyado por Biberryland en el que abordamos la entrada en lo que es el comercio al detalle o la venta al detalle. Nosotros durante 25 años o prácticamente hemos sido wholesalers, hemos vendido a la tienda de deporte que ha vendido al consumidor final. La evolución del consumo y todos los cambios que vivimos todos en los que cada vez compramos más digital o compramos diferente y ante la amenaza de que los grandes cada vez tienen una mayor cuota de mercado, intraemprendimos un proyecto para crear una división, de hecho es un spin-off que lanzamos en el 2018, una empresa que gestiona al día de hoy pues del orden de 40 puntos de explotación directa entre tiendas monomarca y corners o shopping shops en El Corte Inglés y en Francia en Printemps. Entonces, lógicamente ha sido un recorrido, no es algo que sale de un día para otro. Yo haría mucho hincapié en la valentía en el 2012-2013 de cambiar la estrategia. Creo que si ese hito y ese momento no se hubiera dado, hoy la realidad de la empresa sería muy diferente. Y en ese toma de decisión, lógicamente, tiene que haber un respaldo por parte de los accionistas y tiene que haber un convencimiento por parte de la dirección, que es al final a quien le va a tocar al equipo directivo el traccionar ese cambio, ¿no? Es que recasco, Joaquín. Claro ejemplo de ese mantenimiento de la línea que comentabais antes, tanto Xavier como Iñaki, ¿no? De cómo mantener la esencia, la línea, pero a la vez ir olvidándonos un poquito del pasado, ¿no? de lo que hemos sido. Imanol, 65 años de historia, de pasar también de máquinas a ofrecer servicios, máquinas especializadas, todo eso muy apalancado en las personas que hoy por hoy constituís Danovat. Y además sois parte de un grupo que bueno, pues ya tiene ya una estrategia, bueno, una actividad por lo menos de emprendizaje y de intraemprendizaje, digamos, no sé si de éxito, pero muy variada y de diferentes formas, ¿no? Entonces, mi reflexión para vosotros como empresa, como Danovat, no como grupo, es, aún teniendo todo ese éxito como grupo, teniendo claro hacia, bueno, pues, que queréis emprender, que además lo hacéis de diferentes formas, ¿por qué veis la necesidad, ¿no? de sistematizar de alguna forma dentro de la empresa un método para poder seguir digamos, buscando nuevas oportunidades de negocio? Es decir, ¿por qué apostar por hacer ahora una reflexión para Danovat de cómo ser una empresa más emprendedora? Bueno, ahí Ainhoa, yo lo uno un poco con la última pregunta que, bueno, el comentario que ha hecho Joaquín y que ha respondido también Iñaki, el intraemprendizaje y el crecimiento exógeno o no orgánico, ¿vale? Yo diría que en Danovat hemos tenido distintas etapas,
A partir de los 90, los primeros años 2000, hubo bastante intraemprendizaje. Empezamos a trabajar el nicho. Ahí sacamos soluciones para los sectores de aeroespacial, que ha sido muy exitoso, el oil and gas, que ahora mismo está pasando un momento un poco turbulento, el tema del ferrocarril. Y yo diría que eso lo que nos demostró es que la crisis que vino el 2008, pues vimos que el haber intraemprendido y haber sacado esas líneas de negocio, pues nos permitió sortearla de una manera que igual otros pues sufrieron bastante más, ¿no? Surgieron una serie de opciones también para crecimiento externo, como da nota de SCOP. Entonces, bueno, pues el 2005 compramos una empresa en Alemania, que lo que nos hacía era un poco lo en línea de lo que decía antes Iñaki, ¿no? Dentro de nuestro mapa de producto, pues nos añadía uno más. Y el 2009 compramos otra empresa en Holanda. Bueno, pues surgieron las oportunidades, eran empresas muy cercanas a nosotros. Pero lo que sí que vemos es que al final nuestras líneas principales de negocio, algunas las hemos cerrado durante estos años. Costó mucho sentimentalmente, pero bueno, yo creo que ha sido un acierto cerrarlas. Pero sabemos que muchas de esas líneas de negocio, como decía, el mismo aeroespacial, que es un éxito, pero que se abrió en los 90, pues tiene ya unos años. Y antes lo marcaba, antes Iñaki, ¿no? en una transparencia creo, que la de Nokia, pues bueno, que de ser líder en el mercado, pues poco a poco va cayendo, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hemos crecido, en algunos casos, para bien, pero también tiene cosas malas el haber crecido. Somos más lentos, somos más burocráticos, digamos. Y ese punto de intraemprendizaje que tuvimos en los años 90, que sobre todo también era muy vinculado a la necesidad, pues ahora nos cuesta más. Nos cuesta más porque también estamos en una situación en la que igual también estamos más cómodos. La gente también tiene una serie de, pues bueno, unos departamentos igual más estancos. Entonces, entendemos que esto lo tenemos que recuperar. Lo tenemos que recuperar porque esas líneas de negocio que ahora están siendo exitosas, pues con algunas de ellas ya se ve, como es el caso de Oil and Gas, pues que está empezando a sufrir. Y sabemos que va a haber un momento en que si no hacemos nada, otros sí se mueven. Y entonces entendemos que integrar, digamos, un sistema, no me gusta llamarle procedimiento porque procedimiento es como muy estático, ¿no? Pero un proceso que ayude a ese intraemprendizaje y que ayude a sacar esas nuevas líneas de negocio que sabemos que van a ser claves del futuro, pues vemos que es clave. Y ahora mismo, y me remito a la primera diapositiva que decía, que ponía Iñaki, ponía oportunidad o necesidad. Lo que nos ha demostrado la historia es que si lo hacemos ahora, lo podemos usar como una oportunidad. Si no lo hacemos ahora, lo tenemos que hacer entre unos años porque es una necesidad. Entonces, bueno, pues aprovechamos que estamos en una situación buena y lo hagamos como oportunidad, no como necesidad. ¿Qué objetivos os marcáis con este nuevo proceso que vais a iniciar? ¿Cuál es el objetivo que os marcáis? ¿Qué esperáis obtener de esta nueva iniciativa que vais a iniciar? A ver, dentro de lo que es nuestro ADN o digamos dentro de nuestros valores, pues uno claro también es el crear empleo. Crear empleo cooperativo y aquí, ¿vale? Es decir, nosotros si cogemos una nova de hace 15 años ahora, pues casi hemos triplicado el empleo. Pero gran parte de ese empleo se ha generado fuera. Entonces, yo creo que los objetivos son varios, ¿eh? Pero primero es mantener y si es posible, hacer crecer ese empleo aquí, en Euskadi, porque es donde estamos y es de donde somos y es lo que nos marcan nuestros valores. Ese por un lado. Segundo, tenemos que seguir siendo competitivos porque si no somos competitivos, ese músculo que nos ha permitido, por ejemplo, pues comprar esas dos empresas, lo tenemos porque hemos generado un beneficio, unas reservas, hemos sido, digamos, previsores y en un momento dado, cuando ha habido una oportunidad, nos lo ha permitido, ¿no? Entonces, necesitamos líneas de negocio que en un futuro sigan generando ese beneficio que nos permita pues crecer o abordar los retos que vengan, ¿no? Entonces yo diría que sobre todo son esos dos, es decir, podemos seguir creciendo, internacionalizándonos, para eso necesitamos un músculo y ese músculo creemos que fundamentalmente tiene que ser aquí, porque dentro de nuestros valores está el crecer con empleo fundamentalmente cooperativo y aquí en Euskadi. John, ¿habéis encontrado el vehículo eléctrico que estabais buscando? Las tecnologías 4.0 os lo han facilitado, por lo menos puesto un poquito más fácil. Cuéntanos, ¿qué es Jambi Digital Kitchen? ¿En qué consiste? ¿Y con qué barreras os habéis encontrado en el camino para llegar a crearlo? Porque me consta que no ha sido un camino de rosas. Sí, bueno, como decía antes, cuando iniciamos este camino, en lo que verdaderamente estábamos pensando era cómo SAMIC podía tener productos o servicios
que se aprovecharan de toda esta tecnología que se está desarrollando, ¿no? Que agrupamos dentro de lo que se llama 4.0. Y lo que pasó fue que, según íbamos avanzando, íbamos inicialmente desarrollando producto, servicio, lo hacíamos con capacidades internas, nos dimos cuenta que no teníamos todas las capacidades internamente. Entonces, lo primero que fue buscar quién nos podía ayudar, ¿vale? Y hacer algo que dentro de SAMIC no era habitual. O sea, dentro del desarrollo de las gamas de productos tradicionales, vamos a decir, de SAMIC, habitualmente contábamos con los recursos internos y el conocimiento o lo podíamos generar. En este caso no fue así y hubo que abrirse a agentes externos que nos ayudaran a co-desarrollar producto. Bueno, llegamos a un producto mínimamente viable y ahí es donde ya empezamos a ver que las cosas empezaban a chirriar, ¿vale? Había potencial, habíamos encontrado ese propósito que era vamos a tener gastronomía, productos para la gastronomía 4.0, pero como he dicho, no soy solo yo, somos un equipo y cada uno tiene su propia percepción de lo que es o de lo que significa gastronomía 4.0, ¿vale? SAMIC, por otro lado, seguía con sus líneas de producto. Tenemos los recursos que tenemos y cómo repartimos estos productos, ¿vale? Y entonces ahí fue como el primer choque a nivel, vamos a decir, del equipo directivo, cómo armonizamos los recursos que vamos a dedicar a cada una de las líneas de desarrollo. Y al final la solución vino, pues bueno, y con las herramientas, ¿no?, que luego explicaréis del Barne Quinsalle, hacer un trabajo de análisis exhaustivo con profesionales externos que nos ayudaran a tener esos debates que necesitábamos tener para alinearnos y decir exactamente qué es lo que queríamos hacer, ¿vale? No bastaba con ese propósito general, teníamos que tener unas ideas concretas y un plan concreto para hacer eso, ¿vale? Y eso fue como el primer hito muy importante para, bueno, como digo, alinearnos y tener una idea clara compartida de lo que queríamos hacer. Llegamos a ese producto mínimamente viable. No sé si aquí hay ingenieros, ¿vale? Yo soy ingeniero, entonces voy a abrir un pequeño paréntesis. Chicas, chicos, malas noticias, hacer un producto tiene mucho mérito, lo hacemos muy bien, tal. Lo difícil es vender, ¿vale? Lo difícil es vender. Vender es la pera. Bien, cierro paréntesis. Entonces, cuando ya teníamos ese producto mínimamente viable, dijimos a los, al equipo comercial de SAMIC, bueno, chicos, ahora tenéis esto, a ver cómo hacemos para vender. Y fue un horror. ¿Vale? SAMIC vende cajas, productos que van dentro de una caja, vamos a un distribuidor, le contamos cómo es nuestro catálogo, le hablamos mucho de lo buenos que somos dando servicio y tal, y ellos luego venden al usuario final, ¿vale? Y de pronto desarrollamos un producto mínimamente viable que básicamente es software, y el software pues tiene pues sus lógicas que son distintas. Y ya nuestro equipo comercial eso no lo veía nada claro. Además, les habíamos dicho que esto había que servitizarlo. Vamos a hablar de suscripciones, ahora es lo moderno, servitizamos. ¡Ay, qué bien! ¿Y eso qué significa? No, pues que ya el cliente no es el distribuidor, es el usuario final. ¡Uy! Hemos roto otro tabú. Vamos todavía peor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues dentro de esa reflexión estratégica llegamos a la conclusión de que nuestra idea original, que era abrir una línea de negocio dentro de SAMIC, no encajaba. Y que era mejor pues crear un negocio nuevo, que llamamos Jambi, cuyo objetivo, como digo, es ofrecer servicios en torno a la gastronomía 4.0, que significa añadiéndole una capa de digitalización, de tecnología al producto SAMIC, que nuestros clientes últimos, que son los restaurantes, como digo, puedan tener aumentos de eficiencia, más control, en definitiva, que puedan gestionar mejor sus negocios. Y eso es lo que nos llevó a crear Jambi. No fue una idea, como digo, que estaba de partida, sino que fue una consecuencia de lo que estábamos desarrollando y que luego además nos ha permitido tener estrategias separadas. Separadas que no significa tampoco que estén confrontadas, ¿vale? Lógicamente, nosotros ahora estamos buscando la manera de hacer que se beneficien ambas empresas, SAMIC y Jambi, de lo que hacen las dos. Yo cuando voy a hablar con clientes y me presento como Jambi, me presento como una startup, ¿vale? Pero en el fondo no deja de ser una startup, como suelo decir yo, me aprendí la expresión, con mucho morro, porque nosotros tenemos primero el músculo que tiene SAMIC, el que tiene, ¿vale? No somos Danova, pero bueno, algo hacemos. Y además tenemos toda la red de contactos que tiene SAMIC,
¿vale? Que esto es muy importante, ir al mercado con una solución o una empresa nueva, pero que ya tenemos todo el bagaje acumulado de SAMIC, es muy distinto que si es una startup pura y dura, ¿no? Que no está implantada en el mercado. ¿Vale? Y esto sería un poco, digamos que ahora, a lo largo de 6 años no hemos tenido que ir activando muchas palancas, pero lo primero fue alinearnos nosotros como equipo directivo, establecer un plan y hacerlo eso, como digo, pues una reflexión estratégica completa y poco a poco avanzando y resolviendo los problemas. Es que recasco. Joaquín, digamos, todo ese recorrido que habéis hecho, ¿cuánto de importante ha sido para vosotros la llegada al mercado con esas nuevas iniciativas? Es decir, ¿cómo vais gestionando la cartera de los proyectos para que lleguen a tiempo cuando tienen que llegar y no cuando otros ya nos han pasado, ¿no? ¿Cuánto de importante es eso para vosotros en vuestro sector y cómo lo gestionáis? Bueno, está claro que es un sector, tanto el del equipamiento deportivo como el de la moda, que se ha ido acelerando con los años. Es un sector muy ágil. Con el COVID 2020 y en parte del 2021 ha sufrido mucho, como otros muchos sectores, no tanto el deporte, pero sí la moda, o al menos el deporte al aire libre, pero sigue siendo un mercado muy, muy, muy dinámico, ¿no? Que las cosas ocurren muy rápido, ¿no? Nosotros, por decirlo de una forma muy visual, nos reinventamos cada 6 meses porque cada 6 meses sacamos una colección al mercado, ¿no? En cada una de las marcas. Y, por tanto, internamente tenemos que gestionar todos los procesos para que primavera-verano esté a tiempo en primavera-verano y otoño-invierno en otoño-invierno, ¿no? El poder mantener la dinámica corriente de la actividad y del negocio y poder gestionar paralelamente los proyectos que hemos dicho, pues la verdad es que ha sido, en cierta manera, un sobreesfuerzo que el equipo lo ha tenido que manejar, ¿no? Conjuntamente con el día a día. Yo sí creo que comparto lo que ha dicho John. Lo que sí hemos ido entendiendo y aprendiendo en el camino es que un equipo comercial centrado en un modelo de comercialización, que en nuestro caso era wholesale, o sea, presento la colección, voy a la tienda, recojo el pedido, lo metemos en el sistema y luego cuando llega la producción vamos expidiendo toda la cartera de pedidos, ¿no? Centrado en eso es muy difícil que realmente impulse una actividad retail, ¿no? Ya sea digital o ya sea física, ¿no? Entonces, eso sí que lo entendimos muy al principio del proceso y para poder buscar, en cierta manera, esa agilidad y que no hubiese más problemas que los que ya el mercado nos da, lo que creamos es un equipo de personas diferente, ¿no? Centrado en todo el desarrollo retail, ¿no? Que es lo que más ha crecido, de hecho, en los últimos años dentro de la empresa, ¿no? Eso y la parte internacional. Entonces, bueno, El ser ágiles para nosotros es fundamental. También creemos que tomar decisiones rápidas es fundamental y que las que tomamos equivocadamente seamos lo suficientemente humildes y rápidos para sacar o para retroceder, ¿no? Y que en la medida de lo posible que las equivocaciones sean menos que los aciertos y que seamos capaces de sacar la pata, ¿no? Cuando la metemos, ¿no? Eso es. Es que recasco. Y Manol, lo ha comentado John, no somos Danovat, no tenemos los recursos que tiene Danovat. No es totalmente casualidad que las 3 empresas que tenemos hoy sean de cierto tamaño, no ha sido así buscado, pero entonces yo creo que la pregunta compete de alguna forma, ¿no? ¿El tamaño importa? Es decir, porque seguro que lo estamos pensando muchos, ¿eh? 180, 180, 700, repartidos por todo el mundo. ¿Esto del intraemprendimiento es cuestión de recursos y tamaño o lo usamos como excusa los pequeños y las pymes para no emprender y para no dar el paso de estar vigilantes de lo que viene en el mercado? Pues yo parte creo que sí puede ser una excusa. Yo, por ejemplo, en mi trayectoria profesional, digamos, ¿no? Yo empecé dentro de lo que es el grupo Danovat, pero de una cooperativa que no era Danovat, una cooperativa Lealde en Ispaster, en Vizcaya, que éramos 50 personas.
Y bueno, cuando entré yo, la verdad es que teníamos una situación bastante, bastante complicada. Y seguramente por la necesidad, pero yo creo que allí fuimos más capaces de intraemprender que luego lo que hemos sido capaces en los años posteriores en Danovatu una vez que hemos crecido. Porque el tamaño importa, pero también a veces el tamaño, el pequeño, ayuda. Ayuda en agilidad, ayuda en rapidez y ayuda también en que toda la empresa tenga el objetivo claro y vea que lo importante que es, ¿no? Yo, por ejemplo, en Danovat, y igual es una, no quiero ser prepotente, ni mucho menos, pero en ese sentido nos ha sido más fácil comprar que intraemprender los últimos años. O sea, al final el punto de compra muchas veces pues bueno, tiene que ser algo que obviamente que te encaje, tiene que haber una oportunidad, nos ha surgido, pero muchas veces en esos casos es el primer punto es el talonario. Entonces, está claro que ahí el tamaño importa, ¿no? Entonces, si tienes talonario, compras. Pero si compras una empresa que está bastante cercana a lo que tú tienes, que en el último caso además, por ejemplo, en Gembrook en Holanda, líder en su nicho de mercado, un nombre que seguimos manteniendo, una empresa que funciona, déjale. O sea, es decir, la has comprado, tienes una serie de sinergias, aprovecha de tu tamaño para llegar al mercado. Decía antes yo, ¿no? Lo difícil es vender los contactos, pero déjale que crezca. Intraemprender, en cambio, nos está costando. Nos está costando porque, curiosamente, en una empresa grande igual vemos más fácil el dotar una empresa una cantidad de dinero para una actividad concreta, pero ya cuando tienes que poner personas, y creo que tienen que ser personas con capacidad de liderazgo, con personas que conocen bien también cuál es la estrategia, ahí nos suele costar más, porque al final pues eso de vestir un santo para desvestir otro pues nos suele costar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el tamaño a veces ayuda pues porque tienes un músculo, pero también te hace más lento. Entonces, por ejemplo, a nivel de grupo, ya no de Danovatu, pero a nivel de grupo, igual una de los éxitos, digamos, de los últimos años más redundantes o más claros, ha sido esa colaboración. Entrar en una empresa pequeña, dejarle que corra, digamos, pero darle un soporte. O sea, no le cortas, porque tienen unas dinámicas muy ágiles, tienen una rapidez que nosotros no tenemos, pero lo que le dotas es de un músculo y de un soporte pues para llegar al mercado, para un nombre. Entonces, está claro que el grande podemos tener una serie de ventajas, pero creo que los pequeños también tienen otras que si las sabes aprovechar, a veces lo que te ayuda es a ponerte mucho antes que otros competidores en el mercado. Y ya por cerrar, mi experiencia en Lealde, que luego se fusionó con Danovat, hicimos eso, o sea, competíamos contra empresas, éramos 50, competíamos contra empresas que eran de 200, 300, incluso de 1000. Lo que hicimos fue enfocar la empresa de manera clara, estratégica, a ese rumbo, y luego, ahí, y eso es verdad, teníamos un soporte de que éramos parte de Mondragón y de un grupo que al final nos dio un soporte, ¿no? Pero en ese caso yo diría que si sabes trabajarlo, una empresa pequeña tiene armas importantes que además en un ecosistema como el de aquí, que hay un soporte por instituciones, por distintos organismos, si lo sabes aprovechar, la empresa pequeña creo que tiene una serie de ventajas que otros no tenemos. Interesante reflexión. John, vuelvo un poco a retomar donde lo hemos dejado. Has mencionado que habéis tocado muchas palancas. ¿Cuáles dirías tú que son aquellas palancas más importantes o las que han sido clave para que Jambi Digital Kitchen hoy por hoy sea una realidad o empiece a ser una realidad? Sí, lo primero es considerar que es un proceso largo, ¿vale? Entonces, a lo largo del proceso, las prioridades van cambiando, ¿no? Entonces, en una fase inicial, como he dicho antes, lo primero fue alinearnos entre nosotros. O sea, que las personas que tenían que establecer esa estrategia y esos recursos compartiéramos lo que queríamos hacer con este proyecto. Entonces, en esa fase inicial, pues claramente el objetivo era ese. Cuando íbamos avanzando con el producto mínimamente viable y, como he dicho antes, pues bueno, inicialmente lo hacíamos apoyándonos en recursos de tecnología externos, también nos dimos cuenta que vale, que para nosotros en ese momento era algo nuevo, pero que si queríamos triunfar a largo plazo necesitábamos dominar esas tecnologías. Y entonces lo que te planteas en una segunda fase es, bueno, ¿y ahora qué recursos, qué talento tengo yo en mi casa o que necesito tener en mi casa para que esto sea sostenible en el tiempo? Y entonces hubo una segunda fase en la que buscamos recursos, seguimos apoyándonos
en agentes externos, pero queríamos tener los recursos suficientes en casa para dominar y tomar las decisiones importantes a nivel de diseño de lo que queríamos hacer desde casa, con un conocimiento propio, no apoyándonos solo o exclusivamente en un conocimiento externo. Y ahí también fue una pelea terrible, pues porque ahora, bueno, en general pasa con, casi diría con cualquier puesto, pero si hablamos de temas de software y tecnologías de software avanzadas, pues conseguir talento no es nada fácil, ¿vale? Y ahí llegó, digamos, como el segundo problema. La parte comercial ya lo he dicho antes. No había manera, no vimos la manera al final de encajar eso internamente y ahí fue, pues digamos, como un tercer paso, que es cómo montamos una estructura comercial distinta de SAMIC con una cultura distinta, ¿vale? De hecho, Jambi, una vez que la hemos separado, y son empresas, no es solo una marca, ¿vale? Jambi es ya una empresa jurídica que paga sus impuestos, que tiene su estructura propia separada de SAMIC y con una cultura distinta también. Porque entendemos que lo que hace SAMIC y lo que hace Jambi es distinto y no necesariamente lo que es bueno para uno es lo mejor para el otro, ¿vale? Y hemos intentado adoptar cosas que, como decía antes, ¿no? Pues desde conceptos de servitización, de suscripción, de venta directa, que en SAMIC es difícil encajar, ¿vale? Y luego la gracia está en cómo hacer que se materialicen las sinergias que aparentemente tienes, ¿no? Entonces, en función del momento, ahora, por ejemplo, llevamos año y medio ya en la fase de comercialización, que empieza por la evangelización, porque, bueno, al ser, está muy bien que sea un producto, ¿no?, tan novedoso, que no existía en nuestro mercado, lo que significa también básicamente es que no hay demanda, ¿vale? La demanda está, es latente, pero nadie al que le preguntáramos hace 2 años, oye, ¿a ti te gustaría que yo tal? Pues mirarían como las vacas al tren, ¿vale? Entonces también, bueno, esto, ahora estamos en la fase de esa comercialización, de ese crecimiento, y ahí nos estamos apoyando mucho, como decía antes, en las relaciones y en los contactos que tiene SAMIC. Muy bien. Para ir cerrando, yo puedo tener más preguntas para ellos, pero prefiero que si hay alguna duda o algo que queráis preguntarles a ellos, pues tengáis la oportunidad de hacerlo antes de que les lancen la pregunta del millón. No sé, ¿alguien se anima? Seguro que algo tenéis que tener ahí, dando vueltas en la cabeza. Bueno, yo para John, sí me ha quedado bastante claro la parte de desarrollo de producto, la nueva integración de nuevo talento, de nuevas habilidades que habéis necesitado y la parte de mercado también, ¿no? Pero al final habéis decidido separar Jambi de SAMIC, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu opinión en el mundo del intraemprendimiento, la convivencia de dos culturas tan diferentes como puede ser la de SAMIC, que es un producto, pues bueno, entiendo que ya está desarrollado con una trayectoria muy alta, y la cultura de Jambi, esa convivencia en la misma empresa dentro, ¿cómo la ves? Y si esa convivencia es posible o muchas veces la solución tiene que ser, pues, hacer una actividad externa que esté fuera, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cuál es tu recomendación o cuál es tu opinión? Vale. Bueno, tengo algo aquí dentro, ¿no?, a la hora de responder esta pregunta. Quiero decir, esto es como el efecto mascarilla, ¿vale? Ya sabéis que esta pandemia que hemos pasado, nos veíamos los ojos, y quiero decir que no nos veíamos la cara, pero nuestros cerebros, lo que hacen es esa parte que no veíamos, la completábamos, ¿vale? Y de pronto conoces a alguien sin mascarilla y te das cuenta que no es como tú lo habías imaginado, ¿vale? Entonces yo ahora, cuando vengo aquí y cuento mi experiencia, tengo un poco la misma sensación, que en realidad estoy con la mascarilla puesta y vosotros lo que vais a hacer es interpretar lo que yo no soy capaz de decir, ¿vale? Y seguro que lo interpretáis, que es mucho más bonito de lo que en realidad ha sido, ¿vale? Quiero decir con esto que la experiencia en el día a día es complicada y la convivencia es complicada, ¿vale? Ya me he dicho, está separada. Todos los recursos de desarrollo de producto o servicio son propios, toda la red comercial es propia, todo el tema de marketing es propio, sin embargo, la logística la subcontratamos a SAMIC, ¿vale? Quiere decir que en el día a día convivimos. Y como las culturas son muy distintas, hay roces. ¿Cómo se soluciona esto? Con paciencia, ¿vale? No es que estemos modificando las culturas para que una se aproxime a la otra, quiere decir que cada una tiene la suya y tiene que mantenerla,
pero sí que hay que encontrar ese punto de equilibrio. En nuestro caso, como digo, no, después de mucho reflexionar y mucho debatir, ¿vale? Estuvimos meses analizando esto y si realmente debía ser una empresa separada o no, no vimos otra solución. No quiero decir con esto que para un tercero, con sus circunstancias, tenga que ser necesariamente así. Pero la convivencia en el día a día es complicada. Es verdad que los de Yambe, digamos, estamos en una zona separada dentro del edificio, pero es el mismo edificio y los tiempos de respuesta y las reacciones, bueno, un poco coincido, ¿no? Las empresas grandes, que esta es otra cosa también curiosa, me dices tú, no, Sami, sois grandes. Joder, yo me veo pequeño. Yo, en cuanto salgo fuera y voy a una feria, son casi todos más grandes que yo, ¿no? Imagino que a vosotros os pasa, y esto nos pasa a todos. Pero bueno, es verdad que si comparamos Yambe con Sami, que evidentemente no, las dimensiones son distintas. Y entonces, bueno, unos además vienen de una historia exitosa de 60 años y nosotros estamos empezando. Entonces, esta convivencia es complicada. Pero aún así creo que hay más, en nuestro caso, en nuestra experiencia, por la tipología de empresa, más en lo positivo, y que permite a Yambe realmente una expansión y un futuro mejor que si hubiéramos tratado de hacer el mismo producto, pero aplicando las políticas y la estructuración que tiene SAMIC. No, un poco en línea lo que has dicho tú. Nosotros también, una de las experiencias no exitosas o fracasos que tuvimos fue una nueva línea de negocio que empezamos, era innovadora, era intraemprendizaje, pero lo que para mí hicimos mal fue meterlo no solo ya en la misma consideración o en la misma empresa, digamos, sino que medirle igual que a otra serie de negocios. Es decir, le pedíamos lo mismo que a los negocios que estaban ya maduros, que tienen una serie de resultados, y encima lo medíamos igual. O sea, pedidos, facturación. Lo que hemos visto y ahora está funcionando mejor es que, aunque en algún caso nosotros no lo hemos sacado fuera, lo que sí hacemos es medirlos de otra manera. O sea, medirle de otra manera, darle un tratamiento diferente. El equipo también pues tiene una serie de temas, incluso laborales, diferentes al resto. No lo sacas del todo, pero por lo menos sí lo mantienes. Porque las veces que lo hemos hecho de la otra manera, nosotros al menos, no hemos tenido éxito. Sí, seguro. ¿Me das permiso? Bueno, pues entonces la misma pregunta para los tres, y tampoco extendiéndonos mucho para que podamos escucharle también lo que tiene que decir Imanol. ¿Cómo veis el futuro de aquí en adelante para vuestras empresas? Es decir, vuestros... ¿Por dónde vienen? ¿Cómo veis las oportunidades? ¿Por dónde van a venir? ¿O por dónde creéis que os pueden... ¿Qué os pueden llegar? Preguntar esto a un guipuzcoano, ¿verdad? Nosotros sí. Siempre hay que ir. Sí, yo digo que los guipuzcoanos somos del género sí, pero. Sí, pero. Siempre tenemos. Hacemos años récord, sí, pero lo que viene. Siempre tenemos un buen motivo para justificar que somos pesimistas, ¿vale? Entonces, aquí, como estamos entre guipuzcoanos, no hay problema, nos conocemos y nos entendemos. Hombre, la situación ya vemos todos cómo está, ¿vale? Está muy complicado. Yo aún así lo veo con confianza. Y internamente llevamos 60 años, quiere decir que ya, bueno, pues hemos pasado muchas crisis. La segunda generación está acabando su ciclo, está entrando ya la tercera generación, y nuestra idea claramente es lo que recibimos, dejarlo mejor de lo que recibimos. Y en ese sentido, bueno, coincido con lo que decía Iñaki, ¿no? Sí tener esa visión de propósito. Y de que, bueno, sí, a escala mundial podemos ser pequeños, no son empresas de gran tamaño, pero si hacemos las cosas bien y aquello que queremos hacer, si estamos focalizados y nos lo planteamos como un objetivo que entre todos queremos conseguir, las cosas irán saliendo. Entre medias circunstancias externas, pues ya no sé qué más nos puede pasar. Pero como eso no controlamos, pues no vamos a perder el tiempo en eso. Entonces, en ese sentido, somos optimistas. Es verdad que ahora nos llegan unos años, tanto en la parte de SAMIC, en la que, bueno, seguimos consolidando toda la red exterior, ¿vale? Queremos estar en más sitios. A nivel de producto también, bueno, después de la anterior crisis,
decidimos subir el producto de nivel, ¿vale? Y hacerlo de bastante alto. Hasta entonces hablábamos de lo buenos que éramos en el servicio. Esto igual os suena, ¿no? Todos éramos buenos en el servicio. Bueno, ahora no queremos ser solo eso. Y ya en el 2010 se decidió que había que apostar por el producto. Entonces, en la parte de SAMI tenemos todavía mucho recorrido en lo que ya lanzamos hace 10, 12 años. Y ahora con YAMI también, bueno, pues vemos un recorrido muy amplio, ¿no? Y se trataría de consolidar eso, pero sin perder, como digo, que bueno, pueden aparecer más coches eléctricos en el camino y que no podemos dormirnos en los laureles. Yo creo que no queda otra. Optimistas, por supuesto, sabiendo que nosotros estamos en el ámbito del consumo y el consumo es algo que va a depender mucho de la capacidad de gasto que tengamos las familias y las personas en los próximos meses y años, ¿no? A corto o medio plazo, pues yo creo que esa salida tan buena que hemos tenido del COVID, sobre todo en 2021, que en general se ha dinamizado muchísimo todo lo que es la demanda, probablemente se vaya a moderar. Lógicamente, la disponibilidad de gasto de las familias pues va a estar muy condicionada por todo lo que estamos viendo, pero si somos optimistas porque creemos que tenemos las bases puestas para poder, en cierta manera, ser capaces de tener una evolución gracias a la diversidad de segmentos de mercado en los que estamos ya a día de hoy y también paulatinamente en la diversidad geográfica que hemos ido desarrollando en los últimos años, ¿no? Entonces, mirando a medio largo plazo, optimista, sí, sí, sí. Bueno, yo me voy a aprovechar que soy de nacimiento mexicano, bilbaíno y residente en Donosti, con lo cual, para no poner peros, yo voy a decir que yo soy optimista 100% como Danovat e incluso como Euskadi también. O sea, yo creo que tenemos unos mimbres que tenemos que aprovecharlos. O sea, tenemos mimbres muy buenos. Me preguntabas, Ainhoa, ¿no? ¿De dónde pueden venir las oportunidades? Yo creo que las oportunidades, en nuestro ámbito al menos, vienen de mantener ese producto propio con tecnología muy alta. Para mí es muy importante ese producto propio. Y es verdad que hay empresas productoras para otros muy buenas en Euskadi, y en eso yo creo que somos muy buenos. Pero creo que necesitamos también ese producto propio, porque al final ese producto propio, hay un momento en el que tu producto te permite vender en tus condiciones, no sé cómo explicarlo, pero creo que eso es muy importante. Entonces, creo que esa apuesta tiene que mantenerse clara, y esa apuesta por la tecnología, y la otra es la cercanía a los clientes. O sea, nosotros hemos pasado de vender a muchísimos clientes maquinaria estándar. Seguramente ahora tenemos menos clientes que antes, pero con los que tenemos una relación muy, muy cercana. Y al final ese roce, al final hace el cariño, ese partnership que nos gusta a nosotros llamarlo, lo que te permite es, los propios clientes te vienen con peticiones, te dicen, oye, ¿tú qué haces esto, esto y esto? ¿Me puedes solucionar esto también? Y eso es lo que a nosotros nos ha abierto un montón de puertas. Y creo que esa relación muy cercana con los clientes, unida a un dominio, digamos, ¿no? de tecnología puntera, yo creo que no nos queda otra más que ser optimistas. Eso sí, hay que trabajar, ¿eh? Fácil no va a ser, pero ser totalmente, totalmente optimista. Vale, ba, eskerrik asko, benetan hiruroi, gaur zuen esperientzia gurekin partekatzearen. Espero dut, bueno, ba, mendikan ba, lekzio interesgarriak aterako zen itxustela behintzat guain etxea junda, ba, inakek esaten zuen moduan, ez? Hemendik irten da. Pentsatu eta pentsatu, ez? Orduan, benetan, mila esker, gero kafean eukiko dezute aukera ba, beraiekin ebelin badezute hitz egin. Vale? Bueno, ba, eskerrik asko. Ia ora, si, Manol. Y ahora sí, Manol, no te libras. Todo mío. Vale. Bueno, eskerrik asko gaur ona etorri zareten guztioi. Eta bueno, zer esango nukenik? Ba, interpendimentu Ainhoak lehen hasieran esan duen bezala, ba gu ja orain dela denbora asko bagabiltza bai Aldundiarekin eta baita guk, ba orain aurkeztuko dudan programa berriarekin, ez? Ze orain arte bazegoen atal batean ekintzailea sartuta eta orain egin duguna da alde batetik ekintzailetik barne ekintzailea atera eta gero lehiabiden genukagun beste gauzatxo bat barne ekintzailean sartu. Así que
pudule berria, programa berria, baina bageunekan guztia ez da. Lo que sí, nosotros dentro de nuestras líneas de emprendimiento siempre hablamos de un emprendimiento innovador y o de base tecnológica y siempre con un perfil industrial. Industrial también es verdad que en un sentido amplio. O sea, no vamos solo a la taladrina, sino que lo aceptamos en un sentido un poco amplio, sobre todo en esta parte de emprendimiento. Y siempre apoyados a través de los BICS, como bien ha comentado antes Leire. Toda nuestra política de emprendimiento, en este caso de interemprendimiento, lo gestionamos a través de los BICS, que son los que están más cercanos a vosotros. Y como decía, tiene tres líneas este nuevo programa. La línea 1 es que viene ya de antaño, que es para esas iniciativas que en principio nosotros pensábamos que las distintas empresas pues tenéis en el cajón, pero que no llegáis a lanzarlas pues por distintos motivos, por circunstancias, porque pues el día a día os puede, porque qué recursos voy a utilizar, si por mil circunstancias. Entonces, esta línea 1 es para esas ideas que pudieran tener esas empresas, el apoyarles con una ayuda y una tutorización a ver si tiene sentido, si pueden ser viables o no, para sacarlas al mercado. Y para ello, pues bueno, contamos con aquí en Guipúzcoa, tenéis la suerte que además vamos en gananciales con la Diputación Foral de Guipúzcoa y se puede llegar al 100% de los gastos con hasta 60.000 euros de subvención en un plazo de 18 meses de maduración de esa idea y a fondo perdido. Y sirve para cualquier tipo de empresa, tanto pequeña como mediana como grande. No se discrimina. Dentro de esas iniciativas que se ve que son viables y que se van a lanzar a la piscina, y aquí sí limitamos a pymes y tienen que ser industriales, tenemos una segunda línea que es un préstamo con Luzaro, donde la garantía la pone el propio proyecto y la administración y es de un préstamo de hasta 180.000 euros para adquisición de todo tipo de activo productivo, excluyendo terrenos y construcciones, a 7 años con 2 de carencia y sin garantías. Lo que sí, el promotor o la empresa que lanza la iniciativa, el 30% del proyecto lo tiene que poner en capital social, en dinerito, es decir, se tiene que mojar, no vale activación de I+D, ni historias, en dinero contante y sonante, y nosotros el otro 70%, hasta 180.000 euros, podemos poner. Y los 2 primeros años de carencia de intereses los pagamos nosotros también. Pero hay que ser pyme. Y la nueva vertiente que hemos querido, dentro de todo esto que ya estaba y que estaba en el de Llavide, hemos querido sacar una línea 0, que es cómo podemos ayudar a las empresas a sistematizar este proceso, a sistematizar, a que se puedan organizar internamente para sacar nuevas líneas de negocio. Bien internamente, como teníamos conceptualizado inicialmente el interemprendimiento, es decir, iniciativas que salgan de dentro, como bien a trabajar o a cooperar con otras empresas ajenas, bien con startups y demás, y todo dentro de esa estrategia que también ha comentado Iñaki. Para ello aquí tenemos también con la tutorización del BIC, en el cual no solo hay que establecer los procedimientos o esa sistematización de ese proceso que se quiere desarrollar, sino hay que empezar a implantarlo. Y tiene una subvención de hasta el 70% y de 30.000 euros. Entonces, con todo esto al final, dentro de la parte del intraemprendimiento, ¿qué hacemos? Cubrimos inicialmente, pues intentar ayudar a la organización a que sistematice su proceso, para sacar nuevas ideas. Luego ayudamos a poder viabilizar esa idea, si tiene sentido o no tiene sentido antes de lanzarse a la piscina. Si se lanzan, tenemos la parte del préstamo y finalmente tenemos las infraestructuras con las incubadoras, como aquí BIC Guipúzcoa, para poder ubicar esa nueva iniciativa. Y los requisitos para estas empresas son, lógicamente, que la actividad, el domicilio social, esté en Euskadi. Somos el gobierno vasco, no puede ser de otra manera, o la diputación aquí en Guipúzcoa. Que sea una actividad industrial o de servicios avanzados. Y para la línea 0, tiene que ser empresas que en principio, pues un poco lo que decíamos del tamaño, es decir,
hemos considerado que tengan que tener un mínimo de 20 personas y 2 millones de facturación. Para la línea 1, simplemente que la nueva idea de negocio sea industrial, de base innovadora o tecnológica, y vale cualquier tipo de tamaño de empresa. Y para la línea 2, que sea para la realización de un proyecto industrial, empresarial industrial, de una nueva empresa que se haya creado y que tiene que ser PYME. Y todo esto, como he dicho, pues lo hacemos a través de los BICs. Es decir, aquí en Guipúzcoa tenemos BIC Guipúzcoa con las tres ubicaciones, aquí en Donosti donde estamos, en Eibar y en Arrasate con Sayolán, en BIC Vizcaya, hoy en Vizcaya con BIC Vizcaya, BEAS y BIC Vizcaya Ezkerraldea, y en Álava con BIC Álava, que son vuestros interlocutores y los que van a hacer de tutorización en todo ese proceso que podáis emprender y que muchos de los que estáis aquí, pues ya en alguna ocasión ya nos hemos visto. Y sin más, pues no sé si he sido muy corto, muy breve o muy chapa, pero bueno, si para cualquier duda, pregunta que tengáis, por supuesto, a vuestra entera disposición. ¿Alguna pregunta o seguimos en Euskadi? Seguimos en Euskadi. Es que recasco. No, déjamelo allí porque ya me pongo ahí. Bueno, si no, ya hago con esto. No, deja, ya hago con esto. Bueno, pues ahora ya para cerrar simplemente, bueno, quisiera pues puntualizar algunas cosas que hemos ido viendo a lo largo de la jornada, ¿no? Y antes de dar paso al café. Sí deciros que tenéis en la mesa al fondo el folleto y el díptico de información y de comunicación que se ha generado desde el departamento con toda la información sobre el programa y de cómo poder acceder a ese programa y a esas ayudas. Lo tenéis ahí en la salida luego para cuando terminemos. Partiendo ya del propio pregunta que marcaba Iñaki, ¿no? Necesidad o oportunidad. Y como se ha dicho, pues al final hemos visto que si no lo vemos como una oportunidad ahora, pues que en un futuro próximo va a ser una necesidad, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que merece la pena por lo menos empezar a indagar y pensar en cómo podemos llegar a ser una empresa más emprendedora, ¿no? Manteniendo el foco y la línea de lo que la empresa ha sido hasta ahora, pero también se hace falta pues yendo poquito a poco desprendiéndonos de algunas cosas que sí nos pueden frenar, ¿no? Está claro que, o bueno, por lo menos ha quedado claro que hace falta una estrategia, que esto no es cosa de aquí te pillo, aquí te mato, hoy sale una oportunidad, mañana otra, vamos a ver si la aprovechamos, a ver cómo lo hacemos, cómo lo llevamos adelante. No, la estrategia es importante y la apuesta por parte de la empresa y la dirección también para ella, poniendo el foco y los recursos necesarios para ello. Por supuesto, las personas, tanto a nivel interno y bueno, pues haciendo, digamos, acopio, bueno, pues intentando por lo menos incorporar a la empresa aquel talento que nos vaya a hacer falta para iniciar este tipo de procesos, ¿vale? Poniendo el foco de dónde van a venir esas oportunidades, esas ideas, escuchando al cliente, en ese cosmos hacia dónde puede ir nuestra empresa. Y sobre todo apoyándonos en un ecosistema tanto de agentes como de programas y de ayudas que bueno, pues que yo creo que afortunadamente disponemos en Euskadi y la idea de que no estáis solos para recorrer este camino, ¿vale? Hay una serie de profesionales, de entidades, tanto públicas como privadas, que bueno, pues están ahí para apoyar y colaborar en esos procesos que las empresas queráis, bueno, pues iniciar de alguna manera para empezar a pensar en vuestras empresas del futuro. Entonces, yo por mi parte, vaya, ezer gutxi gehiago, eskerrik asko, mila esker benetan, gerturatzearren, Imanol, Leire, aukera ematearren baita jardunaldi hau hemen eiteko, enpresei, gerturatzearren eta beraien esperientzia kontatzearren, eta orain bakarrikan esan, bueno, hori, txostena daukazuelan atzakaldeko mailan eta kafe bat egongo dala, bueno, ba, baldin badezue ja enpresekin, ba, beraiekin harremanetan jarri edo zerbait galdetu edo dudaren ba gelditu baldin bada.
logistika asunto txikitxo bat, irtengo gera horko atetik, eta beste sala batera jungo gara kafea hartzera, ze alboan bueno, kurtxo bat daukagu, eta hola alik eta gutxien molestatzeko. Bai, orduan, eskartuko nizueke poliki-poliki horko atetik atera, Karmele gehiatuko zaituzte, berari ere protagonismo pixkaten mateko, bale? Eta kafetxo bat hartuko deulan. Bale? Mi esker.